marcando tu ciudad de Montevideo, Plaza Primero de Mayo, Palacio Legislativo. Impresionante, y así arranca tu ciudad viva, más viva que nunca, porque vos estás ahí del otro lado. Muy buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Fito? Feliz. Qué elegante que estás, Fito. Gracias. Estábamos piropeando acá, conversando entre nosotras. Qué lindo que estás hoy. Nos piropeamos entre nosotras también y lo piropeamos a él. Porque cuando hay que piropear... Amo este candombe. Bueno, ¿estás proponiendo que te llamen de alguna comparsa de repente? Estamos en el momento de pases. Que sepan que yo voy a salir en el carnaval en una comparsa, en las llamadas, pero de mamá vieja. Me gusta. Camuflado, con más que no sabía que soy yo. ¿Por qué? ¿Al revés? No, para divertirme. Pero justamente. ¡No! No, no lo van a permitir. Una ficha técnica juega. Sabemos, ¿no? Estamos en periodo de pase de carnaval, las fichas técnicas recontra juegan. Estamos haciendo producción en vivo de repente. Bueno, y estamos conminando a alguna comparsa a que haga sonar ese teléfono. Tengo que decidir en cuál. Te reveo, además. Tengo que decidir en cuál. Y cuando te entrevisten, cada dos palabras metes ciudad viva. Claro, obviamente. Juego para todo. Porque salgo de esta ciudad viva, en esta más viva que nunca. Ahí empieza. Claro. Claro. Adoraría. Te veo, te veo. ¿Cómo andamos? Bueno, bien, bien, porque es jueves. Hoy es jueves. Viste que hay como una esperanza, como que uno atraviesa el umbral que es el miércoles y como que todo dice... No sé hacia dónde, pero hacia un lugar feliz vamos. Hacia el viernes. Sí, ¿y tenemos un programón hoy? Tenemos programón, pero antes tenemos consigna. Para que la gente ya nos pueda escribir al teléfono que Dios sabe y Tania también. A ver, ¿quién 091-899-213. ¿Me llamaron? No, Dios, buenos días, Dios. Buenos días. Dios con minúscula, Dios con minúscula, siempre. Voy a aclarar. Sí, con minúscula. Sí, por favor. Hoy estoy medio diablo igual, aviso. ¿En serio? Sí, aviso. Bueno, si fuera por eso, hoy avisó. Hoy está diablo. Bueno, nuestra consigna del día que nos pueden escribir a este teléfono que Dios con minúsculas nos acaba de decir es ¿cómo somos para administrar los recursos? Los propios, los ajenos, el Estado, los nuestros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo somos para administrar recursos a los uruguayos? Qué lindo, qué linda consigna, ¿cómo ¿no? ¿Cómo somos para administrar? Porque tiene que ver también con la autocrítica. Sí. Si me preguntás por los uruguayos, depende de quién sea el que esté administrando. Y va a ir en mi descarga su otro pedacito de eso, porque justamente se está hablando de eso, qué significa tener recursos o no. Estos estamos hablando de una persona, de un Estado. ¿Tenemos plata para tener plata o tenemos plata para algo? ¿Para qué estamos trabajando más allá del placer que nos da el desarrollo de estas acciones diarias, ¿no? Para un sueldo a fin de mes. ¿Pero ese es el objetivo? ¿El tener dinero? ¿O el que ese dinero te permita cosas? Entonces, tiene que ver cómo administrás lo que tenés de acuerdo a los objetivos que tenés. Entonces, te puedo decir que depende quién esté a la cabeza de una administración y cuáles sean los objetivos. En algún momento en la campaña política, me acuerdo, se habló de esto es entre ideología y... Eso se transformó en una cosa distinta, ¿no? Y no quiero hablar de eso en lo de hoy. Pero sí que tiene que ver con qué mentalidad vos administrás para saber... si lo haces bien o mal, porque a veces para unos puede estar bien administrado o no. Yo soy personal? Una muy buena administradora. Ah, muy bien. Sí, ordenadísima, de que escribo cada cosa, de que uso mucho el e-brow, soy fanática del brow, de la inclusión financiera, de la educación financiera, creo que le hizo muy bien a la dignidad de los uruguayos y hay que seguir avanzando en eso porque sigue habiendo analfabetismo. Ya me pasó en el banco encontrar una persona que realmente... Y vos decís, tiene que haber ir acompañado de todo otro montón de cosas, pero eso que vos entiendas qué se está haciendo con tu dinero, dónde, es también dignidad, democracia, participación, inclusión, tiene todos los ejes. No es una cosa que maneja otro, como pasa también con los jugadores de fútbol. Sí. Mi representante es el que sabe, no, tenés que saber vos. Entonces, quién administra siempre es importante. Y siempre tiene que pasar por el eje de uno mismo. A mí que no me gustaba mucho la inclusión financiera en primera instancia, pero me gustaba en el sentido de que el empleador tiene que pagar, o sea, que tiene que blanquear lo que legalizar. Está pagando. Queda clarísimo dónde está. Pero todo. Lamentablemente, viste que la LUC lo cambió. Sí. Y hoy por hoy hemos vuelto al trabajo pago en efectivo y sin declarar. Sí, me encanta la consigna, porque está habla de nosotros. La habla de nosotros. Yo suscribo a todas las palabras de las compañeras y voy a sumar el concepto este que nos hacían llegar a nuestras vidas los abuelos. A ver, lo tengo como muy presente de decir, el que guarda siempre tiene. Pero a eso que hay un gran sí en ese, el que guarda siempre tiene, para mí hay un gran no, que es ¿para qué guardás?
esto que traía Tania, ¿no? Y lo voy a traer a la situación que estamos viviendo ahora mismo con el agua, de muchas imágenes que se han viralizado de camionetas repletas de bidones de agua, que me siento que pasó lo mismo hace un tiempo, hace 3 años, con el alcohol en gel y el papel higiénico. Es verdad. ¿Para qué querés 200 paquetes de papel higiénico? Estamos hablando siempre de una familia. No me hagas contestarte eso. No me hagas contestarte eso. No arranquemos mal el día. Si al fin del mundo te agarra, Mabel, te va a agarrar de verdad con 200 paquetes de papel higiénico, con 400 bidones. Pensé que iba a decir con el culo sucio o el culo limpio. Pero... Claro. Para que comerán los zombies, pero limpitas. Como ¿no? se hizo famosa esa frase que involucra a este canal también, ¿para qué me buscas? ¿No? ¿Para qué me buscas? Dijo aquel, ¿no? Dijo aquel. No me busques. Pero bueno, pero suscribo a lo que dice la compañera. Esto también de que ha pasado con, yo creo, de resignificarlo. Hablábamos hoy con JP en el vestuario de esta cuestión de la inmediatez que estamos viviendo ahora y de esta sensación de que la vida se te escurre en 2 minutos. Entonces, esta cosa de... Valga la metáfora. Pensando en la vida, ¿no? Y no en los gobiernos. Pensando en la vida de repente, ¿para qué tanto guardar si no sabes qué va a pasar mañana? Sí. Pero llevándolo a la vida de uno, no a un gobierno. Y yo no para ser polémica ni estar... Pero también me ha pasado de guardar, no saber para qué. Pero porque me voy a enterar para qué es. Porque el universo, confío mucho en el universo y bueno, y cuando se necesita el dinero, justamente está. Y pues decía, pero ¿y por qué lo guardaba ahí? Bueno, porque ahora lo iba a pensar. Me ha pasado mucho. O otra persona lo necesita, digo, pero. Sí. O sea, lo necesito yo para dárselo a alguien o lo que fuere. Pero sí, cuando era más guacho y de repente eran otro tipo de entradas que tenía y otro tipo de salidas, sí siempre me gustó. Ahorrar para, o sea, no la tarjeta de crédito, porque qué con la tarjeta de crédito a los 17 o 18 años y me quemé con fuego. Entonces nunca más tuve tarjeta de crédito. Yo me quiero comprar esta taza, bueno, ahorro hasta que me la puedo comprar, pero no a crédito. Muy bien. Pero también porque, no, pero además mi entrada principal siempre fue el arte. Y el arte es... Inestable. Mañana llueve y no te va nadie a la función y no tenés cómo pagar. Entonces, nunca... Si hubiera tenido sueldos importantes, sí, pero como... Claro, era... Sí. ¿Ves? Acabo de decir que soy fanática del Broke, porque siempre me gustó cómo funciona. Más allá de algún episodio, siempre ha funcionado bien. Me embolé que ahora promuevan una tarjeta de crédito. Si fue estandarte de buscar, no, de privilegiar que te descuenten más impuestos, puntos del gasto, porque debites, no porque te acredites. No podemos fomentar, porque la gente a veces, por esto que falta de educación financiera, te metes en unas bicicletas que después no las puedes sostener. Exactamente. Y que además es un tema que lleva a extremos. Lleva al suicidio muchas veces, el tema económico y las deudas. Entonces, es un tema que hay que manejar con cuidado. No, pero aparte no te persiguen para que pagues. No. Ni te cobran 75 veces más de lo que... Tampoco. No. Tampoco. Una perlita más de lo que vos acabás de decir. A veces, ¿para qué? Es estar tranquilo. Claro. Tenés un resguardo. Sí. No tiene que ser un objetivo para gastármela. Yo creo en el ahorro también. Y creo en incentivar el ahorro en los chiquilines. De hecho, las cooperativas que tuvimos esta semana también se financian con eso del ahorro previo. Y la inclusión económica a mí me sirvió para ahorrar. Sí, total. Por lo menos saber cuánto tenés y de cuánto disponés. Te ordena. Y de, además de poder hacer eso que tengo la bendición de poder hacerlo, de decir, bueno, esto lo guardo. Antes de empezar a dividir en qué voy a gastar, esto lo separo. Esto no lo gané. No lo gané. Que me pasa con, de repente, eventos especiales que hago o algo así, que es plata que me entra de sorpresa o linda o yo qué sé, decir, está, no la toco. Igual es tu trabajo, ¿no? Es de mi trabajo, pero sí. Bueno, es una engaña pichanga ahí. Está, pero es como decir, está, estos pesitos no los toco. Y me manejo, decir, qué miserable. Me dice, no, bueno, está, yo soy así, miserable. ¿Los que no administraron muy bien los recursos, o por lo menos el stock, fue el agua en los supermercados y almacenes? No hay agua por ningún lado en los supermercados. Pero no hay, está agotada. Y tuvieron en muchos supermercados que poner los cartelitos, solo 2 bidones por persona. Por estas imágenes que igual yo mencionaba... Nadie contestó la duda de Tania. ¿De dónde sale el agua embotellada? Yo creo en la publicidad. Vamos a hacer un programa de publicidad, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Cerro allá de... Hay aguas minerales que son de las empresas, las mismas empresas de refrescos, que lo que manejan es el agua de OCE para realizar los refrescos.
No sé con qué harán. ¿Mineral o mineralizada? No es lo mismo tampoco, ¿no? ¡Ah, no sé! Había uno, hay un debate muy bonito en las redes sociales. ¿Sí, sobre eso? ¿Qué estamos eso? Tomando también cuando compramos esos bidones? Ahí está, porque el agua mineral que uno compra envasada tiene sal. Este, a mí, yo soy, me gusta mucho una bebida de las gasificadas. A mí también. Este, una bebida. No me lo digas. Pero, dietética, pero me gusta muchísimo. Pero, ¿cuál es el agua más rica? La soda. Y te, cuando te vienen a decir la soda es, no, no me expliques, no me digas la verdad ahí. Ay, no sé, pero para la soda, la soda es agua. Es agua con el, lo que con te gas. Y sí, aparte, bueno, el tema de la limpieza de los sifones y todo. Pero era el agua más rica de la infancia, ah, ¿no? Sí. Sí. Es verdad. Por suerte Salinas se fue del ministerio, si no llora mucho. ¡Sí! ¿Cuántos chistes se perdió el carnaval con eso? ¿No? Ah, ya va a ver dónde meter. Bueno, cualquier cosa, chiquines le ponen menta o jengibre al agua y ya está. Ah, sí, sí, estuvo buena esa, ¿no? ¿Menta o jengibre? ¿No, ¿lo viste? ¿El comunicado? ¿No viste el comunicado? Ay, la cara de Fito, chiquines. Yo no puedo hacer esto en vivo, para, siento que le va a dar algo. Las recomendaciones para los centros este, educativos, CAIF, de cómo brindar el agua a los niños. Este, a tales, a los bebés, solamente dan agua. A los, pero ya los que ya son como grandecitos, como el cachorro, sí. ¿Viste? Ya, bueno, usted ya se maneja. Claro. Si no le gusta, le pones menta, jengibre. Hay que decir que... está escrito. Que la menta y el jengibre pero esas recomendaciones... Pará. ¿De quién? ¿Del Ministerio de Salud Pública? Por supuesto. Del Ministerio de Salud Pública. A mí me gustaría, ya que nosotros tenemos la posibilidad de hablarle a una cámara y tenemos cierta responsabilidad en nuestras palabras, y digo cierta porque yo soy actriz, no soy periodista, es que investiguen, porque no a todos los niños se les puede dar jengibre, ni menta, ni yuyos, porque te pueden hacer un montón de reacciones alérgicas. Y aclarémosle a la madre que eso no le saca la sal. No, pero bueno, pero están saborizando las aguas para que... Está bueno, quieren hacer agua saborizada, pero no tiene nada que ver con lo de la sal. Es una recomendación institucional porque está como para los centros CAIF. Se nos adelantó la descarga. Ah, ¿qué perdón. País? Sí, se me mezcló todo. Todo. ¡Poneme el descarga atrás! ¡Poné! Que pongan ¿qué desde la el principio. No sabía. Sí. Bueno, está complicado. Ah, estamos en la descarga. Estamos en la descarga. Después contamos lo del programa. Estamos en la cambiaba la hoja. Cambiamos la hoja. Estamos en la descarga. ¿Querés descargar? Ah, capaz sí. Capaz que el presidente quiere que todos tengamos como el pelo del surfer, ¿viste? Así. Como me está quedando a mí. Como, claro, como todo saladito. Debe ser algo de eso. A mí todavía no se me aclaró, pero bueno, parece que... No, yo voy a quedar... Yo ya lo sentí. Yo quiero decir... Es como esquizofrénico este gobierno. Hoy estamos al aire. Bueno, está, tiene doble personalidad, no sé qué es lo que pasa, porque el Ministerio de Salud diciendo que le pongan jengibre y menta al agua para poder tomarla a los niños ya me parece patético. Esto va de sal en peor. Esto va de sal en peor. Pero además... El ministerio, el MIDE sacó un coso que le va a dar agua, el dinero para que compren agua, no sé dónde porque no hay, pero no importa. Le va a dar el dinero, ta, 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 ta. Pero sin embargo en el Parlamento dijeron que no era grave y urgente tratar las medidas para paliar esta situación. El oficialismo, el mismo, o sea, el mismo gobierno. En el Parlamento dijo no, no es grave y urgente tratar algunas medidas para paliar esta situación. Porque los otros, la izquierda, planteó, el Frente Amplio planteó unas medidas como grave y urgente para discutir. No, dijeron, podemos esperar un par de semanas. Total, ¿quién no tiene plata, como nos dijo la señora? ¿Quién no tiene plata para comprar bidones de agua? 45 son 45 días, nada más. 45 días. ¿Quién no tiene? Vamos, Dios, después me hace la cuenta cuánto sale un par de bidones por día. Claro. Porque no es solamente para tomar, es para cocinar, para es todo. Que esto ya no es vida, es un bidón. ¿Cómo está Dios hoy? Hoy estamos, Fire, por eso dijo que estaba diablito. Sí, voy a decir que las recomendaciones son del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Del MIDES para los CAIF, sí, pero... No, qué patente. Son exclusivamente, sobre todo lo de menta, romero, jengibre, trozos de frutas y eso. Aparte de para preparar fórmulas de lactantes menores de 12 meses, utilizar agua mineral. En menores de 2 años no agregar sal a las comidas ni utilizar productos con tanto contenido de sodio, como enlatados. Ese comunicado, no, para aclarar, porque ayer estuvieron juntos, lo tuvimos en MBD Noticias, el ministro de Salud Pública y la ministra de Salud Pública, Randó, y el ministro Lema, y hicieron una conferencia de prensa brindando toda esa batería de medidas, y en ese marco se presenta ese comunicado, que debe estar firmado por el ministerio, pero lo hicieron juntos. Por el MIDES, pero está avalado por el Ministerio de Salud Pública porque la presentación fue conjunta. Qué patético.
qué patético. Quiero la cuenta, quiero la cuenta de cuánto vale 45 días, 2 bidones por día. Sí, por lo menos. En esa conferencia, Mides tomó la posta de, claro, de, bueno, de hacer algo. Y, sí, y hay 2 litros de agua por día para algunos beneficiarios. Por eso, pero es el mismo gobierno que te dice en el Parlamento que no es urgente tratar el tema. Y ya después aporto que el romero, lo contraindicado es en menores de 5 años y embarazadas, y la menta en dosis no controladas produce insomnio e intoxicación renal. Y el jengibre también, Dios, puede generar complicaciones. Aceleración, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo lo que creo que no estamos entendiendo igual que nuestro gobierno quiere que nos parezcamos al primer mundo. Muy europeos. Y en el primer mundo no podés tomar agua de la canilla porque está toda contaminada. ¿Por qué nosotros sí? Ellos quieren ser el primer mundista. Debe ser eso. Siempre bueno, hay una explicación, ¿viste? Siempre hay una explicación. Pero dicho esto, también le mando un beso apretado, muy apretado, a la señora Mercedes Vigil. Ah. Que hizo una evitable, innecesaria, violenta, agresiva, vulgar, triste publicación en las redes sociales, referidos a el mes de la memoria. Patética. También, así fue que me enteré en las redes sociales, viste que yo la critico, la Twitter, también me enteré que en Argentina, este mismo año, la retiraron, o sea, la sacaron de la Feria del Libro en Buenos Aires, justamente por ser negacionista, por negar los abusos de las dictaduras de Argentina y Uruguay y defender a los violadores a los derechos humanos. Yo te voy a decir una cosa. Por eso le mando un beso muy apretado, que la deje sin aire a la señora Mercedes Vigil. A la gente hay que desearle cosas lindas. Por eso, un gran abrazo. No, que con respecto a esta señora o quien vos quieras, yo te voy a enseñar una cosa. ¿Sabés que se pueden denunciar las cuentas en las redes sociales si incitan al odio o a cosas que a vos no te gusten? Porque a veces nos olvidamos que podemos hacer eso como usuarios de las redes sociales. Hay cuentas que se pueden cerrar si están incitando al odio. Te lo digo para que te lo quedes como información. Porque a veces no hay que consumir señor odio. Señor Twitter, después le mando un mensaje porque la señora Vigil está incitando al odio. Claro. Pero lo puedes hacer con ella con quien vos quieras. Ya me calenta. Siguen teniendo micrófonos, voces, los seguimos nombrando. Siguen siendo personajes de nuestra realidad. Gente que viene hace años, porque no es la primera vez. De hecho, por eso la exclusión de la Feria Internacional de Buenos Aires, con el prestigio que tiene. Es una incitación al odio. Es un mensaje absolutamente violento que vulnera todo el espíritu de este mes, que ha sido de construcción, sobre todo de parte de familiares. Así que, como todos somos familiares, es agresivo para mí, me violentó, me lastimó y hubiera deseado no verlo, la verdad. Lamentablemente las redes sociales hacen eso, que uno siga teniendo presencia de estos personajes en determinados lugares. Por suerte ya no lo tiene en otros porque ha sido excluida de determinados lugares, porque eso no tiene nada que ver con permitir la libertad de expresión. Eso es violencia de la más nefasta. Y además ser negacionista. No puedes negar hechos históricos. No. A ver, es histórico. Pero aparte es mentira, está hablando de dineros. Exacto. Un asco. Un asco, mezclo todo. ¿Sabes que no dijimos? Estamos en descarga. No, porque estamos en la descarga. No, estamos en la descarga. Perfecto. ¿Yo puedo decir algo? Oye, estamos los personajes en el teatro, sí. Vos sos actor y vos seguro lo sabés porque sos muy informada. Los personajes en el teatro, si no los nombrás, no existen. Yo hay personajes que ya prefiero no nombrar. En mi vida no existe. Me gusta. Como ejercicio para la salud mental también. Bueno, me encanta. Por eso no voy a nombrar también la utilización de los medios, ¿no? La utilización de los medios, de los micrófonos, de la fuerza que puede tener un hombre. Ustedes son personas conocidas, además de divinos compañeros, son personas conocidas y Diego González también lo hace, cuando se utilizan las redes para cosas buenas, claro. Cuando se utilizan para cosas malas, simplemente para darse dique, para mostrar un contenedor lleno de basura, a mí eso me provoca el efecto absolutamente contrario. Uno desde el lugar que tiene, desde este segundo de comunicación, creo que tiene que buscar construir cosas buenas, que a veces salen, a veces no, porque nos puede salir un programa que o esté aburrido o no logre lo que intenta, por ejemplo, Ciudad Viva, esto de llevar temas a la casa. Pero usarlo para beneficio propio o para generar cualquier cosa mala, lo que puede pasar, ¿no? Con un contenedor de basura. Que la gente hable de, qué espantosa, la intendencia, o que sin mirar todo lo que se puede hacer para solucionar ese problema. Por ejemplo, llamar al 091-250-260-092.
250-260 y mandar la foto del contenedor con la ubicación. Sí. Ni tenés que llamar ni tenés que esperar. Sacás esa misma foto, la mandás por WhatsApp. Exacto. La ubicación y se soluciona. Y al ratito te contestan que está limpio. ¿Con la foto? O sea, con la prueba. Con la foto, de que porque es una auditoría casi inmediata de lo que está sucediendo. Así que se puede hacer cosas buenas con lo que se tiene, que es muy bueno, que es la visibilidad de determinados personajes. Exactamente. Personas. Pero quiero, en esto de visibilidad, saludar a nuestra compañera Pilar Teijeiro, que estuvo moderando un ciclo que termina mañana, son 3 días, en los que se está hablando de lo que estábamos hablando hoy, precisamente, que es esto de la administración, los contadores públicos relacionados a los gobiernos subnacionales, por ejemplo, las intendencias. Y esta lógica que a veces no entendemos los ciudadanos y que está bueno que no entendemos, no porque seamos tontos, porque no nos explican que gasto cero en una administración, en un gobierno, es imposible, porque para eso están los fondos, ¿no? Para gastar, para ser ejecutados. Si una secretaría de adulto mayor devuelve dinero de su presupuesto, pero no está haciendo bien, no está su, bien trabajo. Su trabajo. Entonces, el entender eso para como ciudadanos fortalecer lo que somos. ¿Qué es eso? Gente que designó a otras para que hagan el trabajo que nosotros no podemos hacer de nuestros hogares. También es ciudadanía, es educación. Entonces es importante que se estén realizando estas jornadas, que en este momento es para los técnicos, pero ojalá sea también para los periodistas y también para los ciudadanos, porque nos tenemos que enterar que eso forma parte de lo que ellos tienen que hacer. Tienen que gastar la plata, gastarla bien, pero lo tienen que hacer. Tenés que gastar 7.500 pesos si querés 2 bidones por día, por mes, para poder tomar agua mineral. Ay. Pará. ¿Por persona? 7.500 pesos por bidones, día. Bidones. Sí, 2 bidones por día, 7.500 pesos por mes. Ah. Por mes. Sí, para. Sí. O sea una que persona. Como 45 días deben ser como 10.000 pesos. 11.250, 45 días. Bien. ¿Bidones de cuánto? ¿Quién no tiene? ¿Quién ¿Bidones no de cuánto? Tiene? De 6 litros. Sí. ¿Quién no tiene, por favor? ¿Quién no tiene 11.500 pesos para gastar así en agua? Está bien. Hay más preguntas. Yo contesto. ¿Cuánto, qué quieren? ¿6 litros? 6 litros. 6 litros. 6 litros. Yo ayer gasté 6 litros porque, claro, mi hijo tenía gimnasia, todo fútbol. Y toma poco. Ay, qué. Que nos rinda este bidón, Manuel, por favor. Claro. No puedo. Vas caminando por la cuadra con los bidones y te sentís Paris Hilton, bueno, ¿viste? Vas así caminando. Ayer me crucé con un señor que estaba cargando bidones en el auto y se llevaba 2 bidones y le dije, no tenés seguridad alrededor. Claro. Dije, mirá que esto es peligroso. El agua de sus tazas, la jarra es la misma desde el lunes. Sí. Claro. Nosotros sí, vamos guardando. Poneme jengibre. Yo para me la mañana, llevo a casa, Dios. Esto que lo que tomé me lo menta, llevo. Menta. Lo que menta. Sobra te lo llevas. Sí, claro. Es más, viste cuando antes alguien iba a tu casa a arreglarte algo y decías, ¿qué es un vasito de agua? Ahora no. Ofrecerle un whisky, más barato. Sí. ¿Querés un whisky? ¿Quieres un whisky? ¿Quieres un whisky? Al sanitario le voy a decir. ¿Quieres un whisky? Whisky que no sea nacional, porque si es nacional se hace con agua. Ah, perfecto. Bueno. Whisky importado tiene que ser. Vamos para arriba. Claro, todo baratito, señora. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Por chicos. Favor. Si cobras. Arriba hablando. De 10.000 pesos y sos una persona con dinero. Imagínate los jubilados. Qué divino que va a qué estar. Qué brutal. Eso. Sí, sí, sí. Ay, chiquilín. Bueno, perdón. Y quiero decirlo, porque está ahora en estos días, ¿no? Es el Día de la Enfermería, creo que es mañana. ¿Mañana la semana? 12. Es la semana, pero mañana es el Día Internacional, 12. Ahí está, de la Enfermería, también mandarles un saludo gigantesco. Y el que nos olvidamos hacer el videíto, el sábado va a haber una pintada con la gente de familiares, una pintada de un mural muy lindo allí en Avenida Libertador y por ahí. Después les paso bien la dirección. Y hacemos el videito. Que tenemos que hacer el videito para invitar. Y aparte también, diciendo qué contradicción, ¿no? Porque nosotros estimulamos tanto y festejamos tanto el Uruguay nomás, que son los uruguayos que nos dejan bien. Y después va esta vigila a hacer lo contrario. Bien, dicho todo esto, ¿alguna carga más tenemos? No, yo solo quería decir, para sumar, pero para usar las redes sociales como algo lindo, sí, que a pesar de lo triste que es, lo que tengo que decir, es que hay dos colectivos que se comunicaron conmigo ayer, que uno es, el arroba es andaresuy, y el otro es arroba comunidad del rayito, que están juntando abrigo para un montón bien de gente que se vienen los fríos crueles y ahí están juntando abrigo de una manera muy noble, gente que trabaja otra cosa y que amorosamente se ocupa de que muchos niños, adolescentes y veteranos tengan un abrigo, un gorrito, una campera, algo calentito para este invierno. Repito, arroba andaresuy y arroba comunidad del rayito están juntando abrigo para el invierno. Precioso. Dicho esto,
¿Qué? ¿No vamos a decir qué hay en el programa hoy? Sí, claro. Vamos a contarle a la gente. Quito, Magallanes y Madrid. Gracias. Magallanes y Madrid es la pintada que se va a hacer del mural de familiares. Vamos a contarle que ya tenemos consigna, tuvimos descarga, tuvimos de todo. Son las 4 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Pero como no podía ser de otra manera, hoy es jueves, nos visita nuestro etólogo, nuestro veterinario, el ruso, que tiene consultorio abierto hoy. No me digas eso. Hoy consultorio abierto. ¿Y sabés cuál es el tema? Mitos de los animales. Me encanta. ¿Ustedes tienen mitos de los animales? Sí, muchos. ¿Sí? Sí. Ah, que son extraterrestres, por ejemplo, los gatos. Que un día van a hablar. Ah. Que huelen el miedo. Que me huelen, porque yo tengo un poco de miedo a los perros grandes. Yeah. Sí, vamos a preguntarle. Bien. Eso vamos a tener. ¿Qué más? Nos vamos a las 5 de la tarde, entonces. Después vamos a tener una columna cultural que habíamos anunciado y que va a estar este jueves para traernos las fugas, fugas famosas. Es un podcast que está instalado, está generado en Argentina, pero que tiene esta pata en Uruguay, que construyó un episodio que está nominado a premios internacionales. Carolina Vaz-Lemos va a estar con nosotros para hablarnos de este episodio en particular y de toda la serie. Y no vamos a tener un solo cultura, Ciudad Cultural. No, vamos a tener dos, porque también vamos a estar recibiendo la visita de Diego Cubelli, que nos va a estar contando del encuentro Olvidar el Olvido, Poesía y Memoria acá en Ciudad Viva. ¿Qué te parece? Que sea en el Museo de la Memoria, creo. Me encantó lo de Olvidar el Olvido. Sí, señor. Sí. Me encantó. Señoras y señores, ya no sabemos dicho todo esto, y hablamos tanto de Twitter que hoy no voy a ir a ver la tendencia de Twitter. No, ya está. No te lo contó un pajarito, ya lo dijiste todo. Ya está, ya me pudrió. Así que vamos a ver mensajes de ustedes que ya nos están escribiendo a nuestro WhatsApp. ¿Que cuál era nuestro WhatsApp, Dios? 091-899-213. 091-899-213. Me gusta que sigas practicando para la comparsa disimuladamente, Fito. A ver, por favor, bailame un poco, por favor, Fito, taranga, ¿cómo sería? Taranga, taranga. Para la vieja va, sí, vale. A ver. Vale. Claro. No, es fabuloso. Es nuestro, ¿eh? Valoren, es nuestro. La cabeza, me voy a decir. Es nuestro, valórenlo. Como los perritos de los autos, mire que lo veo. Siempre quise ser perrito de auto. Podés ser lo que quieras, Fito Gali, sos actor. Ver, sí, todo el tiempo así. A mí me quedó una cosita, porque ayer fui al Solís. Pará. ¿De descarga? No, descarga no. Descarga positiva, porque ayer fui al Solís a ver Terrorismo Emocional de Josefina Trías, que la tuvimos acá. A fin de mes presenta la otra, que algo de Walter. Llamaste a Walter. Espectacular. De eso que te vas hablando de esta obra recomendable. Volvela a presentar, por favor, Josefina, porque es maravilloso lo que sucede ahí. Te vas conversando y tiene que ver, ¿sabes qué? Porque es de una mujer que se separa. Pero termina siempre hablando de la honestidad. Esa es la palabra clave. Y me fui pensando eso del Teatro Solís. Esa es la palabra clave. Credibilidad, ¿no? Y honestidad. De todos, de los gobiernos, de la vida personal. Credibilidad y honestidad. Termina siendo las palabras claves del mundo. Perdón, y me olvidé de otra descarga. Está prendido a fuego, de un pedido de disculpas. Porque, a ver, todo el mundo sabe, yo estoy saliendo en otro canal, en otro programa de cocina. Sí. Que yo nunca lo había visto en mi vida, lo estoy mirando porque estoy yo. Y a mucha gente, amiga, le pasa lo mismo. Jamás mirarían ese programa, pero estar mirando porque se divierte. Porque yo supe estar ahí, tengo cicatrices. Estás al aire, Fito. No, pero lo que quiero decir es que ayer, esta semana, yo no cociné en ese programa. Y me putearon por no haber avisado que yo no cocinaba en ese programa. Porque te esperaron. Pero yo no sabía que no cocinaba en ese programa. Yo me entero qué programa es cuando prendo la televisión. Usted se olvida. Porque nosotros ya lo grabamos. Claro. Hace meses, entonces... disculpen, pero no pude avisar porque... Yo no quiero, sé que te firman contratos de confidencialidad, pero absolutamente. Avísame para el aplauso del... Enorme. Ganaste, ¿no? Avísame para eso. Igual les voy a traer garrapiñada, voy a hacer garrapiñada. Sí, yo quiero eso. Ni bien tenga más tiempo, voy a hacerles garrapiñada. El primer día dijo, yo soy muy famoso por mi garrapiñada, no sé, ¿vos viste garrapiñada? Que no se te pegue lo de la promesa política. Promesa de campaña. Para el asado. En la política es la norma mentir, ¿no? y yo me estoy preparando para la política, para ser alcaide. ¡Está ahí esperando que me lo pongan los mensajes! Dios querido, ¿dónde hay Machar Dancing del programa? Así mando a mi cadete. Gracias, están buenas las tazas. Abrazo a todo el equipo. ¡Qué regia la persona! Divina. ¡Qué regia la persona! Te mando a mi cadete.
Yo no voy. ¡Ay, qué linda foto! Hola, gente linda. Bueno, para administrar recursos, nunca la coalición. Un desastre. Empezó el mejor programa del Uruguay, fresco, limpio, con los conductores, con la mejor onda. Walter de la Teja, la mejor onda. Tenemos. Frescos. Frescos. Frescos me dan. Frescos. Buen día, gente linda. Me emocionan hasta la lágrima la sensibilidad que tiene este gobierno hacia los más vulnerables. Son unos tiernos. Ah. Sí, lo sacó por... Porque decía un insulto. Sí, sí, sí. Ah, está. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo mateando, yo siempre duermo. Yo mateando y esperándolo, Rosario, del Delta del Tigre. Otro lugar que tendríamos que ir a hacer en el programa, Delta del Tigre. Muy bien. Me gusta. Saludos a ustedes, a JP y al equipo. Ay, buenos días con las margaritas. Gracias. Quiero otro. Muy buen día. Son la alegría mía. Mis pocas monedas las recontraadministro. Pero ya me empieza a faltar. Gracias a estos ineptos que nos gobiernan. Jubilación mínima, por suerte, con salud y casa propia. Si no, no sé. Y por suerte queda poco para que se vaya. Virginia del Cerro. Cerro, cerro. Ahora vamos a hablar del cerro también. Creo que no los votó. No, no sé, no me queda claro. Buenos días, inteligentes periodistas. Ah, no, no, periodista es la señora. Es Tania, está hablando de Tania. Por lo de periodista sí, lo y otro. Inteligente también, Tania. Inteligente también, mirá por favor, el resto lo que si somos. Queríamos sin vos. Cállese. Es el vestido de mamá vieja y yo de perro, ¿no? Exacto. Encantado con ustedes. Estuve certificada en CABA y fue lo mejor que me pasaron. Sencillos, auténticos, críticos, comprometidos, etcétera. Los amo. Ileana de Florida. Otro departamento para nuestra gira. Hace una gira que va a durar. Qué divino Florida, me encanta. Yo creo que Florida. El año que viene no haríamos ningún programa acá desde Montevideo, haríamos toda la gira. Ya me estoy contratando para el año que viene. Me encanta el look de Fito, gracias. A mis compañeras también les encantó. Sí, a la tarjeta de crédito, con cuidado. Fue como la libreta del almacén de antes, es verdad. Y algún pesito para cuando se necesita en algo urgente, la plata no sirve para otra cosa. Exacto. No, pero el almacenero no te cobraba. No te llevabas un... Claro, no te cobraba intereses. No te cobraba intereses. No, no es lo mismo. Me encanta. Ah, ya la leí. Buena onda la diputada. Esto es por lo de ayer, la diputada pobrecita, que nos agarramos ahí. Excelente los comentarios de Tania y Pito sobre qué dicen llamar conferencias de prensa, el lenguaje y tono que emplean en las mismas. Vergonzoso realmente, Leti de Dolores. ¿Es verdad? Son declaraciones públicas. Si no hay preguntas, son declaraciones públicas. Tienen una responsabilidad que no cumple. Buen día, gente. Avisen al ministerio que el jengibre sube. Eso es lo que yo decía. Y además hay gente que es alérgica. El jengibre sube la presión. A ver, y aunque hiervas el agua, no saca la sal. Abrazo, María. A ver, ahí yo tengo una duda. ¿Cuál? Ahí yo tengo una duda. Yo miro esos programas muy culturales. De supervivencia al desnudo, supervivencia por dos, desafío no sé cuánto, todo. Y todo lo que quieren sobrevivir ahí, agarran el agua. Ah, pero es agua dulce y la hierven. Claro, ya te respondiste. Sí, sí. Yo me hago otra pregunta. Faltaste la clase de química, física, ¿te acordás? De cantación, ¿cuál era la forma de separar las distintas, la materia, de separar lo sólido de lo... Y bueno, de cantación, Ay, ¿viste que son la inteligente del grupo? No, pero tampoco, no eran las que me gustaban. Yo soy humanístico. Pero o sea que, por más que yo hierva el agua, no le saca la sal. Le saca separás, saca el agua, pero te queda la sal abajo. Evapora el agua. Que me pasó ayer, con respecto a esto que está diciendo Tania, estar tomando un café y que ahora en las cafeterías se pusieron como todos muy nerviosos a empezar a comprar filtros. ¿Qué agua estaban usando antes en las cafeterías? El agua de la canilla. Claro, o sea... Pero ¿y el filtro tampoco le saca la sal? No, ahora hay otros. ¿Y entonces qué se puede hacer para sacar la sal al agua? Unos filtros nuevos que hay ahora que hacen no sé qué proceso al revés que salen carísimos. Está, señora, señor, Dios, repetime el número de teléfono, por favor, si alguien sabe... ¿Cómo sacarle el agua a la sal? ¿Qué procedimiento se puede hacer? ¿Cómo sacarle el agua a la sal? ¿Pero cómo hacemos eso, Fito? ¿Cómo sacarle la sal al agua? La sal al agua, pero pasa que si la hervís ahí es cuando la sal se transforma en sal. Es peor. Ah, es peor. Y sí. Necesitamos un profesor de química que venga acá y se siente y nos explique cosas. Tal, 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 tal. No lo podemos resolver nosotros. No lo podemos resolver. Eso hay que ellos son los que tienen que encontrar la forma de solucionar esto que... ¿Explotó? ¿Y por qué explotó? Eso sería otro tema, pero ahora lo tengo que solucionar ellos. No hablo hasta que no me den la fórmula para sacar la sal al agua. Bueno, entonces vamos con JP, que tiene mucho para hablar. Ah, pero ¡vamos, JP! ¿Dónde estás? Fito, querido,
Ah. Fito, querido, compañeros, buen día para todos ustedes. Y estoy hecho un maniquí, porque a propósito de la gran consigna que tenemos en el día de hoy, los uruguayos, las uruguayas, ¿cómo administramos nuestros recursos? Obra y arte de Rodrigo Suárez Neto, ¿verdad? El camarógrafo del día de hoy, el querido Rodri, que está en las mañanas con nosotros, a quien queremos mucho, quien nos cuida, quien nos protege, etcétera, parte del gran equipo de camarógrafos y profesionales que tiene la televisión pública de Montevideo. Yo estoy apostado, Fito, en el barrio Reus. ¿Por qué se llama el barrio Reus? Porque Emilio Reus, un gran empresario español que falleció tempranamente a sus 32 años, fue el fundador del Banco Nacional, lo que hoy se conoce como el Banco Hipotecario del Uruguay. Dicen que Emilio Reus tenía 10 millones de pesos uruguayos, que por lo que me dicen era bastante más que tener 10 millones de pesos en el día de hoy, y así arrancó lo que hoy conocemos como el Banco Hipotecario. Por eso este barrio, que tiene unas 4 manzanas y que está dentro, digamos, del distrito de Villa Muñoz, es conocido como el barrio de las ofertas, donde hay gente de mucho trabajo, pero donde también muchos montevideanos y montevideanas llegan desde otros lugares a poder realizar sus compras diarias, porque los precios quizás son más accesibles que en otros barrios o que en otros lugares de aquí de la capital. Acá yo estoy en la puerta de una tienda donde no hay nadie, me voy a retirar porque que me dejen solo a mí ya me asusta un poco. Vamos a ver aquí en la tienda de al lado, a ver si tenemos a alguien para preguntarle cómo nos administramos los uruguayos. Señora vecina, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿cómo nos administramos los uruguayos? ¿Cómo administramos nuestros recursos económicos, por ejemplo? ¿Nos administramos bien? Bien, muy bien, sí. ¿Usted cree que los uruguayos somos prolijos, digamos, en, no sé, de repente, cuando recibimos nuestro sueldo, tratar de administrarlo en el mes, digamos? Tratamos que sí, yo creo que sí. Me retiro porque el local este no es mío. Ah, ¿no es suyo este local? Ah, ¿estamos en otro local que...? Sí, estoy de visita. Ah, vino de visita. Muy buenos días. Bueno, claro. Buena jornada. Buena jornada. Qué lindo, bueno, los recursos sentimentales, los recursos... me parece que hay que administrar todo en la vida, usted también... Sí, claro, por supuesto. Bueno, vecina, vaya para su local. Claro, no me deje solo su local, se nos hunde el barco. A ver acá. Llegamos acá, nos levantan la mano, nos dicen que no, estamos recorriendo el barrio Reus, ¿cómo nos administramos los uruguayos, las uruguayas? Acá tenemos un par de vecinos que están acomodando su puesto, seguramente para comenzar el día con el mate amargo arriba de la mesa. Y caballero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Darío. Bueno, Darío, la gran consigna del día de hoy en Ciudad Viva, ¿cómo administramos nuestros recursos los uruguayos y las uruguayas? Y bueno, yo creo que de una manera... hay que administrarse bien, ¿no? Estamos en un país que es bastante caro, ¿verdad? Y bueno, esta es una posibilidad linda dentro del barrio de comprar las cosas necesarias, más para un día especial como el Día de la Madre. Bueno, acá tenés varias ofertas de todo tipo, ¿verdad? Ahora tenemos muchos artículos de invierno y bueno, el tema es administrarse bien y buscar números. Que bueno, que en el barrio tenés muchas ofertas de toda clase de artículos. Bueno, vecino, ¿cómo administramos también otro tipo de recursos, los uruguayos y las uruguayas? Por ejemplo, los recursos culturales, las amistades, ¿no? Eso de ahora con el WhatsApp, los grupos de WhatsApp, ¿cómo se lleva usted con eso? Porque lo vemos trabajando desde temprano y me imagino que le pegará hasta últimas horas de la tarde. Sí, sí, sin lugar a dudas, estamos todo el día, más en estos días, ¿no? Que es en esta semana específicamente, ¿no? Que como le decía, es el Día de la Madre. Y bueno, y tratamos de tener continuamente comunicación con la gente. Y bueno, y a través de la línea de WhatsApp y tener mucho contacto con la gente, con los vecinos. Bueno, en general, continuamente estamos acá y trabajando y ofreciendo nuestra mercadería. Bueno, véndame rapidito algo para el Día de la Madre, acá cortito y al pie. Ya te habló con nosotros, que lo veo como semblante. Véndame algo. Bueno, tenés de todo, tenés medias. Recién estamos armando, me agarraste temprano, pero tenemos grandes ofertas de media, ¿verdad? Calzas, panties, ropa de mujer, específicamente para el Día de la Madre, ¿no? Que es lo que se viene el próximo domingo. Y bueno, tenemos varias ofertas, tenemos medias de abrigo, 180 pesos, ¿verdad? Ah, bien, bárbaro. Tenemos de todo. Bueno, vamos arriba, vecino, buena venta, ¿eh? No, a las órdenes, por favor, estamos a las órdenes. El vecino conversando con nosotros, Barrio Reus, ¿cómo nos administramos los uruguayos? La gran consigna del día de hoy en Ciudad Viva. Mientras buscás a alguien, mirá, JP, vos, ¿cómo sos administrador? Decime. ¿Cómo sos de tu administración? Yo soy muy mal administrador, soy... pésimo administrador no en todas las esferas de la hablando, vida, Fito. No solo en lo económico, porque estás hablando de los sentimientos, de los amigos, estás hablando de administrar todo.
¿Cómo se hace sí, eso? Sí, soy muy mal administrador de todo, Fito. La verdad que no me reconozco en la virtud en el equilibrio de las cuestiones. Y lamentablemente, debo ser sincero, no soy ni prolijo desde lo económico ni de lo vincular. La verdad, Fito, que creo que es un gran debe que tengo. Vecina, ¿cómo le va, vecina? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué dice? ¿Cómo nos administramos los uruguayos, vecina? No sé, pienso que algunos sí, algunos bien y otros... No solo de lo económico, recién Fito Gali me estaba interpelando. Yo le estaba diciendo que soy un desastre administrando todo en la vida, digamos, pero bueno, trato de mejorar día a día. ¿Usted cómo se maneja, por ejemplo, desde lo vincular? ¿Cómo administra sus, digamos, sus amigos, si tiene pareja, los tiempos? ¿Cómo la va llevando en ese sentido? Bien, yo manejo todo en la casa. Soy el hombre y la mujer, vamos a decir. No, yo la llevo bien. Yo, por lo menos de mi parte, trato de pensar en mañana también, ¿no? Porque no es el día a día tampoco. Sí, no. Mañana hay que comer, hay que vivir, hay que seguir. ¿Cómo nos administramos culturalmente, no? La cultura que fue tan importante en la pandemia, estábamos todos encerrados, vecina, escucha música, tiene tiempo libre, le mete una película, una serie, ¿cómo la lleva? Yo miro mucha serie, película, me gusta mucho las películas de suspenso y todo eso, casos reales, ¿no? ¿Película favorita, vecina, que usted recomienda a la televidencia y me recomienda a mí en este momento? Película, La apuré, claro, muy temprano, la maté. El campeón, la que vi yo, que me gustó. ¿El campeón? El campeón, sí. ¿De qué va? ¿Es un boxeador? Es un boxeador, pero tiene muchos años, la película tiene más de 20 años, 30 años. Está bien, pero es un clásico. El boxeador, atención. Dime, Fito. No quiero interrumpirte la charla con la señora, pero yo de chusma que soy, que viste que miro todo, estoy mirando lo que tiene la señora en la mano. Y habla algo de un asesino verde. Ajá. ¿Qué tiene ahí? No sé qué más decir. A ver, señora, ¿qué tiene en la mano? Estamos con la curiosidad, asesino, ¿verdad? Asesino verde. Acá. A ver, primero. Ah, claro, es un mata cucaracha, mira vos. Claro, Green Killer, ¿eh? Claro, ¿esto para qué sirve, vecina? ¿Qué hacemos? Todas las cucarachas, es un sticker y caen todas. Pero que uno, ¿dónde lo pega eso? Eso va abajo de la mesa, abajo de la cama. Es un sticker que caen, pone, como de las moscas, no se ve. Entonces caen todos los bichos ahí, quedan todos pegados. Claro, hay uno y después lo saca y como que queda. Hay ratones que es mejor todavía para matar las cucarachas. Claro. Antes de usar veneno, ¿no? Más bien la gente compra. Claro, no el veneno, vecina, tiene razón, estamos envenenando todo. La pomada china, la grande, ¿qué tal? Pomada china, ¿verdad? La pomada china, ¿esto dónde se echa? ¿Cómo funciona esto? En el cuerpo, para todos los dolores, calma dolores musculares, rodillas, espalda, cadera, todos los dolores musculares. Saca las manchas de la cara. ¿Cómo varios se unta esto? Uno lo abre y... Es como era el tipo vaporú de antes, pero se pone en el pecho, en la nariz, destapa todo, vía respiratoria. Es muy buena, por lo menos. Es verdad. Vecina, lo que hemos aprendido con usted no tiene precio. Gracias por la buena onda, la buena disposición. Gracias. Arriba la pomada china, arriba el matacucarachas. Y bueno, y el campeón, la película que usted nos recomendó. Cuídese, buen día. Que a mí más me gustó la vida, ya que es una de las mejores. Pero hay mejores, ¿no? Hay mejores, ¿no? ¿Te vamos a nombrar? Claro. No termino más, pero para mí... Gracias por este momento, aquí en la esquina. Y después el Rey León también, que... Te busca ahí el señor, está pronto pasaría. No la pude ver más, pero quiero que la den otra vez, el Rey León. Vamos arriba, vecina, ¿eh? Bien, nos recomienda el Rey León. Y acá en el medio de la calle, Libres y Arenal Grande, paradito en el medio de la calle. Lo invito... ¿Cómo le va, caballero? Bien, bien. Lo invito a conversar acá contra el Colón. Así permitimos. Claro, así permitimos. Rapidito, caballero, una pregunta rápida, tengo poco tiempo. ¿Cómo nos administramos los uruguayos y las uruguayas? Es todo un tema, la administración económica, la verdad que es todo un tema. Complicado, llegar a fin de mes complicado para todos, me parece. Buscando precios, como todo, buscando el mejor precio. ¿Qué andaba haciendo acá? ¿Andaba viendo alguna cosita, alguna cuestión? A punto de trabajar, a punto de empezar a trabajar, soy vendedor callejero. ¿Y cómo está la calle? ¿Está dura? ¿La gente qué te dice? Estamos en una semana donde se presta, estamos previo al Día de la Madre. Y el uruguayo lo disfruta mucho, todo lo que son los días, viste, para regalar, el uruguayo muy solidario. Bien, excelente, caballero. Bueno, gracias por brindarnos su palabra. Veo que tiene la pulsera de San Lorenzo de Yune, el mejor equipo del interior del país. Discúlpeme, lo voy a corregir.
¿De Salus? Del Goes. Del Goes. Atlético Goes. Del Goes, claro. El Goes. Y el que no quiera Goes, previo al Día de la Madre, el que no quiera Goes, no quiera la madre. Mirá vos, ¿qué pasa? El Goes, el vecino, el hincha de Goes, arriba el Goes. Así que bueno, y hablando de administración, sí, compañeros, contame, y compañeras, y de recursos, yo les quiero presentar una nota que estuvimos haciendo el otro día allí en el Crece de Maroñas, de Flor de Maroñas, donde también estuvimos indagando acerca de, bueno, por ejemplo, cómo se gestionan nuestros recursos culturales aquí en la capital. Y los voy a sorprender porque tenemos una nota de color. Estuvimos visitando por la tardecita allí un grupo de canto lírico a cargo del profesor Rafael Antoniaza, que los invito a ver en este momento. Adelante. Hey, JP Mami, con ese que Yannick. A la gente le dice que no, pero yo sé que algún día me extrañará. Y es que la vida da vueltas y tú volverás. A la gente le dice que no, pero yo sé que... Compañeros, el móvil itinerante de Ciudad Viva ha venido hasta aquí, hasta el complejo Crece, en Flor de Maroñas, a propósito del programa Esquinas de la Cultura, y vamos a escuchar canto colectivo en el día de hoy. Vengan, acompáñenme, vamos a ver de qué se trata. Que hacen canto colectivo aquí. Aquí vemos niñas y niñas, seguramente con instrumentos de cuerda, aquí a mi derecha. Pero acá estoy llegando a donde están cantando y bueno, y están deleitándonos con su voz. Yo me voy a meter en la clase para ver si lo podemos disfrutar. A ver. Se proyecta la vida mariposa tecnicolor, es lo que escuchamos. ¡Qué buen momento! Feliz, lleno de dolor. Bueno, vecina, qué lindo momento, ¿no? Precioso. ¿Cómo se llama usted? ¿Desde cuándo viene para aquí? Oh, hace 3 años que vengo. ¿3 años que mete canto lírico? Sí. Qué bueno, ¿se la sabe de memoria o tenemos que leer todavía? Hay que leer todavía. Profe, a ver si me meto. Bueno, acá estamos con el profe. Mariposa tecnicolor. Que me miras, cada sensación se proyecta a la vida. Mariposa tecnicolor. Profe, qué bueno, qué bien cantado. Grupo hermoso, ¿no? Grupo hermoso, dije. Sí, bellísimo, sí. Lindo barrio, lindo grupo, lindo lugar. Crece, Flor de Maroña y esta muchacha. Cortito, ¿qué se siente para cantar, Tito, usted? Un tango. O se canta un tanguito. Bueno, a ver, Tito, lo escuchamos. A ver. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda y un gaserón en la esquina. Mientras que el sol se persina, allá dejó en un zaguán, de pronto se escucha rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Regresó la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, y hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. ¡Qué lindo! ¡El Tito, carajo! El Tito, gracias, Tito, bueno. Bien cantado. Me voy a mudar de barrio y me vengo hacia el otro lugar, aquí hacia el otro sector. Bueno, ¿cómo es su nombre, vecina? ¿Cómo lo está viviendo usted? Mi nombre es Ana María. Ana María, mire usted, bueno, Ana María, ¿hace cuánto tiempo que viene aquí a cantar? Hace un mes. Hace un mes. Más o menos. ¿Se sabe las canciones de memoria, Ana María, o no? Más o menos. Claro, pero la va llevando. La voy llevando con mucha alegría, la verdad. Qué lindo. ¿Usted es del barrio también o no? Bien, Beatriz. Y hace 3 años que estoy cantando acá. Bueno, vecina, acá, ¿cómo es su nombre? Raquel.
¿Y Raquel hace cuánto viene a cantar acá? Y hace casi un año y medio, vamos a decir. El año pasado todo íntegro y este año lo que va del curso que empezamos en marzo. Claro. Cuéntele al televidente, al que no sabe, al que nunca vino, ¿qué es el Complejo Crece y qué significa para usted también? Es algo fabuloso para el barrio, es un centro cultural, un centro que nos une a todos, nos da cultura, hay teatro, hay baile, hay canto, hay maquillaje, hay mucha artesanía, o sea que lo ha traído al barrio todas de nuestra edad, porque vienen también chicos, también viene juventud, hay deporte, hay gimnasia. Y nos ha beneficiado mucho el Crece al Barrio. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Giselle. Hace 5 años que vengo acá con el profesor Rafa Antoñaza, lo quiero mucho. Ah, la señora, ¿usted es pareja de Tito? 55 años. ¿55 años de casados? Qué lindo, señora, bueno. ¿Qué gran? Ah, ¿son del barrio? Del barrio, del barrio. Al Rafa lo conocemos hace años. Es un cra, un cra. Y bueno, vamos a pedir un gran aplauso para ustedes, ¿eh? Un gran aplauso, gracias por recibirnos. Muy amable. 1, 2, 3. Tratando de entenderte, tan solo se me ocurre decir. Este es el taller Ensamble Vocal del Complejo Crece, que está los jueves a partir de las 17:30 horas, con las puertas abiertas, como todos los espacios de talleres de Esquinas de la Cultura, recibiendo gente todo el tiempo y felices de que vengan, ¿no? La idea es juntarnos a cantar canciones de música popular, estar juntos, compartir los vínculos. Ese es un poco el quid de la cuestión. Esquina de la Cultura es un programa, hoy es un servicio, servicio descentralizado de cultura, que desde luego, desde que era Esquinas, lo que ha hecho es aportarle calidad de vida a los vecinos y a las vecinas. La educación artística, la experiencia artística, lo vivencial artísticamente, mejora la calidad de vida. No solamente para los vecinos y las vecinas, sino para quienes estamos al frente de esos espacios. Lo vivencial, la experiencia artística vivencial es algo que te marca para toda la vida, y en el caso de algunos y algunas compañeras que están acá, ya hace un montón de años que cantamos juntos acá en Flor de Maroñas. Bueno, Rafa, ¿qué te deja a vos como docente, como persona, como amante de la cultura también este tipo de instancias? Y bueno, lo que te decía antes, los vínculos. Subrayar la palabra vínculos para nosotros, los docentes de Esquinas, es fundamental, los vínculos. Independientemente que aportamos, desde luego, herramientas artísticas, herramientas, ponele, humanas, pero eso es más un intercambio. Pero sí, mi tarea como docente es darles herramientas. Pero si tengo que elegir algo, son los vínculos. Échale sal a la vida, échale rumba y canción, pero por no te olvides que me quede la canción. Échale sal a la vida, échale rumba y canción, pero por no te olvides que el canto es la impresionante, gracias JP. Impresionante el móvil, impresionante Rafa, impresionante la gente. Tania. Que estemos visitando estos talleres del programa Esquinas, vamos a ir a otros también ahí para descubrir lo que está sucediendo en cada uno de esos lugares y lo que implica esta inversión, esta estrategia cultural de la Intendencia de Montevideo, que a veces se dice que es gratis y no, es sin costo para los vecinos, para las vecinas de cada barrio y con ese nivel de talleristas. Así que divino este aterrizaje de Esquinas en esta ciudad viva, que está más viva que nunca por esas cosas, por esos vínculos. Emocionante y emocionante seguir entendiendo y viendo que el arte es lo que revoluciona la vida de las personas, cuando muchas veces se ha querido sacar de programas educativos o de recortar por el lado de la cultura, lo vemos acá y me emociona ver esas personas cantando tan felices, porque no se trata de cantar bien, se trata de cantar. Hablamos de calidad de vida. Y como hablamos de calidad de vida, hablamos de nuestra ciudad cultural, ¿verdad, Dios?
nuestra primer ciudad cultural del día, obviamente, porque hoy todo es intenso y todo es doble. Y estamos recibiendo a Carolina Vázquez, como nosotros les habíamos comentado, vamos a hablar de 38 luciérnagas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Que es periodista y productora, así que esperó pacientemente durante el móvil. Pero pasó bien, porque sí, me maté de risa, ¿no? Por favor, me maté de risa, divino el móvil. Gracias por acompañarnos. Nosotros hoy particularmente te convocamos para hablar de esto que tiene que ver con este podcast, que habla de fugas. Sí. Diría, no sé si la palabra es conocidas, famosas, las distintas fugas y particularmente históricas, sí, de escapes de cárceles. Sí. Este Pará, podcast, pausa. Entreveré todo. Pausa. Porque yo le tengo que enseñar, le tengo que explicar a mi madre lo que es un podcast. Ah, perfecto. Bueno, bien. Podcast bien. Es como, está muy bien. Y creo que fue tuya la definición que me encantó, que ahora te voy a explicar por qué. Que es como una película para los oídos. Sí. Sí. Es un lugar, es como si fuera un programa de radio, un radioteatro, un algo que vos podés ir a un lugar en la web, que es el podcast, y ahí escucharlo. Está a disposición cuando vos está quieras, lo podés pausar. Exacto. Un programa de radio que podés pausar y retomar. Exacto. Cuando tengas ganas. Eso. Exacto. Está en la web. Entonces, de lo que estamos hablando es de un proyecto que hay en Argentina, que cada programa, como quien dice, de esos, o sea, cada podcast, es referente a una fuga de una cárcel. Y en este caso vamos a estar hablando de la fuga de la cárcel de mujeres. Exacto. Acá en Uruguay. No me preguntes el año. No, está bien, está bien. Etcétera, pero contanos. Bien, bien, les cuento. Está buenísimo cómo definieron lo que es un podcast. En este caso, sí, es como una película para los oídos. Total. Porque se trata de un podcast documental. Hay podcasts de otro tipo, claro, de otros formatos, pero en este caso, sí, es como si escucháramos y pensáramos en una película, en hacer una película lo más cinematográfica posible, pero para los oídos. Eso bien. Es un poco lo que trata de hacer un documental sonoro, que es este caso que comprenda lo de fugas. ¿Por qué hay este equipo uruguayo? Ahí va. En una producción argentina, renombrada. ¿Vos no estás sola en esta no, por supuesto que no. Aventura tampoco? Bien, les cuento. Esta es la segunda temporada de Fugas. Fugas tuvo su primera temporada hace 2-3 años aproximadamente, donde trabajaron 2 fugas argentinas, 3 fugas argentinas y una fuga uruguaya, que fue la fuga de Punta Carretas, que fue en el mismo año de la fuga de las 38 estrellas. En este caso, en la segunda temporada, lo que decidieron fue expandirla por Latinoamérica. Qué y bueno. Elegir colaboradores periodistas que hicieran la producción y la investigación, pero que fueran periodistas locales de cada uno de los países donde se realizaron las fugas. Entonces, hay una fuga que es de Panamá, otra de México, bueno, de Bolivia, tenemos la fuga uruguaya, y en cada una de ellas, además del equipo estable de Anfibia, que es de Argentina, colaboraron periodistas del lugar, como para narrar esa historia y acercarse a los diferentes testimonios. ¿Cómo es para vos, que sos una productora, periodista de televisión, el estar con esta herramienta que vos la definiste así? Es muy nueva para muchos de nosotros, sí, decías tu mamá, y yo estoy como entrando muy... Yo entré gracias a José Macaraballo. Bueno, ¿ves? Entonces, ¿cómo se siente en esto de... que también puede ser una puerta para muchos de nuestros colegas o totalmente, los estudiantes. Sí. ¿Cómo se siente? Sí. ¿Entrar ya por la puerta grande de lo que es el podcast, como es una producción del otro lado del Río de la Plata? Bueno, sí, en realidad está buenísimo lo que decís, porque son producciones muy incipientes. Se está en este momento, a nivel regional también y a nivel de habla hispana, como creando ese know-how de cómo se hacen los podcasts, qué son, qué significan. Recién es como que se está comenzando, digamos, de unos 5 o 6 años a esta parte. O sea, no hace tanto. Y producir, obviamente, algo que sea para una productora argentina es importante, porque el desarrollo de Argentina en podcast es mucho más grande que acá. Tienen un desarrollo bastante interesante. Como entonces, para empezar a hablar financiero. Totalmente, porque los podcasts, sí, que están generando acá es una inversión del que lo genera. Sí, sí. Sin embargo, hay como... en esto de esto nuevo y esto incipiente, se está integrando esta herramienta en diferentes medios nacionales, o sea, está pasando acá, lo pueden ver en diferentes portales, diarios, semanarios, incluyen su podcast de diferentes temas, deciden utilizarlo. Y una de las cosas que decías, Tania, está buenísimo porque es una nueva forma del ejercicio periodístico. O sea, yo trabajo con audio, sí, hace mucho tiempo, además de trabajar en televisión, he trabajado en radio. Y las es, claro, las radios públicas. Y es una nueva forma de realizar el ejercicio periodístico y de contar historias. Eso es lo que permite también esto. Perdón que
repregunte, pero sí, contar esta historia en particular. Sí. En este lugar que estás sentadita vos ahora, han pasado muchas mujeres este mes que este programa, esta pantalla dedicado a la memoria. Contar la historia de mujeres, y me emociona, relacionadas con este mes, es muy difícil. Porque incluso ellas mismas no la han contado a sus esposos, por ese papel, el rol de la mujer, de proteger hasta a su propio hombre, ¿no? Desde su dolor. Ustedes se meten en esto, en encontrar voces que quizás nunca se pronunciaron y nombres de los que, porque por ahí está María Topolansky, pero de otras mujeres capaz que hablaron menos y conocemos menos. Sí. Ese desafío me imagino que debe ser muy impresionante para ustedes y para todas las que participaron. Sí, fue un desafío. Este trabajo de producción y de investigación lo realicé con una colega y amiga que es Cecilia Osorio, también periodista uruguaya, ahora no está residiendo acá en Uruguay, pero ella estuvo trabajando conmigo en esta producción, y sí, fue un desafío muy grande por varias cuestiones. En principio, porque no es un hecho tan conocido, bueno, contarle un poco a la gente, se trata de una fuga que sucedió en la madrugada del 30 de julio de 1971, donde se fugaron 38 expresas políticas de lo que era la entonces cárcel de Cabildo, que hoy es sitio de la memoria, pero que funcionó como cárcel hasta el 2011. Fines de los 60 y mediados de los 70, hasta ese momento, hubo muchas presas políticas en esa cárcel y se realizó esta fuga con colaboración de compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del MLN, desde afuera, donde por esto está la especularización, esto es lo más espectacular, que es, realizaron un túnel desde afuera que conectara con la red cloacal de Montevideo. De esa manera es que se logran fugar estas 38 mujeres. Es un hecho muy poco conocido. Nosotros cuando empezamos a hacer esta producción, esta investigación, una de las cosas que veíamos es, hay poco material. Escrito en realidad teníamos un tapiz inicial, que fue una de las cosas en las que nos basamos, o se basaron más los guionistas para este libro y nosotros como insumo para los testimonios. Fue un libro que realizó la periodista argentina Josefina Lisitra sobre la fuga de las 38 estrellas, que además, hay que decirlo, es la fuga más grande de la historia de mujeres, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Opa. Es la fuga más importante. Este libro se hizo en el 2018. Yo tomé contacto con esta información en ese año. O sea, yo he leído sobre memoria, he leído sobre dictadura, he leído sobre el golpe de Estado en nuestro país. Sin embargo, no sabía de esto. No sé si a ustedes les pasó cuando escucharon el podcast, pero es un hecho bastante invisibilizado. Y no hay tanto material bibliográfico para basarse en eso. Nos pasó eso, teníamos este libro y teníamos otro libro de una de las entrevistadas que escribió en el año 94, que es Historia de 13 palomas y 38 estrellas, que es de Graciela Jorge, porque aclarar que previo a esta fuga hubo una fuga anterior, un antecedente en el año 70, donde se fugaron 13 mujeres también, 13 expresas políticas. Ahí María Elia se fugó en las dos, en la primera y en la segunda. Divina. Por eso nos parecía súper interesante también tenerla a ella. Pero fue una fuga distinta, porque ahí se fugaron caminando por la capilla que había en la cárcel de monjas. Sí, sí, se fugaron ahí. Hay información hermosa. Esto fue como un despliegue mucho mayor, porque obviamente hicieron un túnel, fueron por las cloacas, bueno, fue todo muy distinto. Y para nosotras era muy importante, como decía, en esto que preguntabas, Tania, de este mes de la mujer también, y este año para rescatar la memoria a 50 años del golpe de Estado en nuestro país, poder contar la historia de ellas y escucharlas a ellas, tener su registro. Para cada una de ellas también es importante el rescate de esta memoria. Claro. Es un hecho que además se invisibilizó, no solo lo dicen ellas, ¿no? No solo por el hecho de ser mujeres y quizás no ser protagonistas en la lucha y que conozcamos mucho más la lucha de los varones, sino también porque fue en el mismo año de la fuga de Punta Carretas, unos meses después fue la fuga que fue muchísimo mayor, entró en los récord Guinness, bueno, estamos hablando de otro despliegue mucho más grande, pero realmente es un hecho que se conoce poco. Y si bien quizás no contamos algo nuevo, lo que hacemos es rescatar esa memoria y dejar un registro. Es un poco lo que buscamos con este podcast. Yo te lo dije, porque además lo dije cuando lo vi y lo comenté en la producción, y dije, es como radioteatro. Sí. Lo único que falta es, que te tenés que imaginar, es el olor.
Exacto. De las cloacas. Pero sí, después es como que lo estuvieras viendo todo. Hay sonido, se cierra la puerta, el sonido ambiente que vas recepcionando atrás es tal sí, cual una película para no, los el, el diseño sonoro que hace es la genial, gente de Anfibia es algo impresionante. La narración que hace Sebastián Ortega, el diseño sonoro de Mateo Corrá, es también hermosa, te va guiando por ese lugar. Y eso que decís es importante porque una de las cosas que nosotros teníamos que rescatar en esos testimonios eran todas esas sensaciones. Todas esas imágenes que se nos podían venir a la cabeza cuando ellas nos contaban el olor que había, todo, qué sentían cuando tocaban, qué escuchaban. De esa manera, la persona que está escuchando, el oyente, puede trasladarse a ese tiempo y espacio. Exacto. Cuando lo vi, dijiste, ¿viste? Cuando lo vi. Claro. Y yo me imaginaba lo de las linternas, ¿no? Sí. Esa imagen de las 38 luciérnagas. Sí, es una imagen hermosa que escribe María Delia Topolansky. Que la puedes contar. Esperá, porque sí, es en YouTube, creo, porque lo vi. No. Están las diferentes plataformas para escuchar Spotify, Apple Podcasts, iVoox, en todos los lugares donde se pueden escuchar. O pueden entrar directamente a la web de Anfibia. Buscan Anfibia y ahí están todos los episodios, no solo el nuestro, lo pueden encontrar y lo pueden escuchar. Pero, perdón, ¿qué me de esa fila? Ah, que sí, ese momento. Que hay mucho de poder hacer por un tubo. Exacto, sí, en el arranque del podcast, y de ahí se toma el nombre de 38 luciérnagas, María Delia Topolansky relata que en un momento cuando ella está saliendo tirándose por ese túnel y caminando por las cloacas, lo que ella veía, como estaban con las linternas, era una fila de luces enorme y dice como 38 luciérnagas caminando hacia la libertad. Y eso lo retrata como de una forma bellísima. O sea, en un momento ella lo dice, entre ese olor horrible, entre toda la podredumbre de una cloaca, esa sensación de esperanza, de libertad, ¿no? De estar saliendo, de estar escapando. Qué verdad. Maravilla. Un placer conocerte, un placer conocer este episodio que está nominado a premios internacionales, que esperemos se gane simplemente para que tenga más repercusión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor. Y por ejemplo, yo sigo siendo el torpe de grupo. yo voy, pongo sí, el buscador de Google. Sí. ¿Qué pongo para llegar? ¿Tenés 38 luciérnagas? Podés poner Anfibia, por ejemplo. Anfibia. Anfibia podcast, si querés, o podés poner 38 luciérnagas podcast y lo vas a encontrar. Vas a llegar, seguro. En breve el podcast de Ciudad Viva con todos los columnistas. Absolutamente, con todo lo que pasa en las pausas. Nos vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero le tengo que agradecer, ¿se acuerda que yo les comenté de el Cultural del Cerro, que cumplió 10 años? Sí, sí. Que no pude acompañarlos físicamente, pero siempre estoy con ellos. Así que me trajeron a hacer esta remerita divina. Las chiquilinas. Las chicas. Sí. Las chicas. Muchas gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos. Gracias. Y de la proa a la cancha de Juanico, candombe junta familia para que engorde. La cuerda de Ignacio Uribe suena en la borde. El Bafino. Seguimos en esta Ciudad Viva, que no sabemos qué salió al aire y qué no. Después Dios con minúscula nos dirá. Pues ahí sí, al Dios grande, se queda sin trabajo. Al Dios grande rezarle porque no haya salido nada. Ojalá que recién estemos saliendo al aire. Si mañana no estamos, ya saben por qué es. Porque bueno, porque llega él, se abre el consultorio veterinario, llega nuestro otólogo Pablo Russo Seaviaga y estamos hablando de mitos de los animales. Bienvenido, Russo, al programa. Buenos días. En realidad ya lo estamos automatizando. Buenos días, tranquilo, contamos a la gente que nos está viendo, porque teníamos muchas dudas, sí, y entre ellas la compañera... No, espera, vamos a arrancar por ahí. Es muy lindo, pero yo lo anuncié en la... Es muy lindo el debate académico que se da. No, lo anuncié cuando dijeron... Lástima que se pierda, ¿vale? Sí, voy a ordenar un poquito esto, por favor. Disculpe que les moleste. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. No, buenos días para ti, Russo. Muchas gracias. ¿Cómo? Gracias, Zubilinski. 091-899-213.
vamos a abrir el consultorio del ruso. Es importante para todos y todas los que están escuchando y mirando la televisión en este momento. Pueden hacerle la consulta que quieran, el mito que quieran. Los mitos en nuestra mascota será el tema de hoy. Eso, bueno, perfecto. Miren qué lindo atrás, miren. Ahí se abrió el consultorio. Ah, ya tengo. ¿Tenés logo? ¿Tenés todo? ¿Ya lo tenías? ¿Hay remeras? Ay, no, pero aún no. No, me había dado cuenta. Hablábamos de mitos y yo decía en la presentación, Russo, que uno de los... No sé si es mito. Yo tengo esa sensación de que, me han dicho toda la vida, que los perros... Yo les tengo miedo, sobre todo a los perros que no conozco. Entonces, me da... Trato de ocultar el miedo. La cadena esa, si me muerde. ¿Huelen el miedo? Bueno, vos tenés opinión formada. Yo tengo la opinión formada. Pero ahí arranca acá una explicación. Yo creo que sí, Tania, te huelen el miedo porque debemos secretar alguna sustancia cuando tenemos miedo. Pero además, si no, creo que, no sé si oler, pero pueden leer también el comportamiento. Ellos son más vivos que nosotros. Obvio. Y a ver el especialista. En realidad, tenés razón en una parte y en otra capaz que no lo sé. A ver, difícilmente si un animal, cualquiera sea, ¿no? Si otro animal le tiene miedo o temor, derroche su energía para tratar de sopesar el miedo que tiene y decir, bueno, acá estoy yo. Uno trata de atacar a lo que no le tiene miedo. No a lo que le tiene miedo. Si ya me tiene miedo, ya es un problema resuelto. Es verdad. ¿Se entiende? Sí. Creo que es más un comportamiento humano el me tenés miedo y aún así te sigo pegando. ¿Qué es? Porque en realidad en esto hay que negociar. Nosotros tenemos nuestras herramientas para poder, bueno, me pegó una piña acá, allá, que no sé. Pero en la naturaleza, si tenía miedo, ¿para qué te metiste? Entonces, en realidad, partiendo de la premisa de que suelen, los enfrentamientos suelen sucederse cuando la situación está muy tensa, cuando hay pero no hay miedo de los dos lados, sino que hay... Exacto, cuando hay un interés en común que quieren, yo qué sé, participar y bueno, ahí se pelean. Ahora, nosotros todavía no podemos, o es muy difícil, deslindar algún olor o algún aroma que nosotros desprendamos y que a lo largo de la evolución hayan visto que en los perros les genera como que esta persona está teniendo miedo o esta persona está embarazada, que en realidad... Hay un montón de cambios endocrinos en la mujer y ni qué hablar. No, porque te hago así, porque en esto de los mitos, yo estoy convencida de que mi perro supo que yo estaba embarazada antes que yo. Ah, bueno. Porque se apoyaba la... Sí, bueno. Hay olores que nosotros todavía no se pueden... Pero también es cierto que van a cambiar nuestras posturas. Eso es todo un debate. Ahora, lo que sí sucede y está más claro es que cuando una persona le tiene miedo a otro perro, se comporta como si no le tuviese miedo, sino todo lo contrario, lo quisiese desafiar. Y la respuesta viene por acá. Cuando un perro se enfrenta con otro perro, si yo soy el perro que no quiero pelearme con Fito, no lo miro a los ojos, no hago contacto visual. Baja la cola, baja la... Claro, me achico todo de forma tal de que él entienda y además no vocalizo, o sea, me quedo quietito para que él venga, me explore y diga, ah, tenés miedo, listo, a vos no te pego. Cuando una persona le tiene miedo a un perro, hace todo lo contrario. Lo mira a los ojos porque yo quiero saber de qué lado va a venir la piña. Claro. De dónde viene la mordida. Entonces te miro. Y el perro ahí te mira y dice, bueno, uno, me miras a los ojos. Suele suceder de que nuestras manos son lo que más utilizamos y es lo que está más cerca del hocico de un perro. Depende del tamaño y más. Entonces levantamos las manos. Sácamelo de acá. Entonces lo estoy mirando, me estoy haciendo el grande, dos, y además vocalizo. Pero sale, ¡Salí! El perro dice... Bueno, listo, por esta, es como un juego de fútbol, por esta, usted tiene... Ahora, la gente que no le tiene miedo suele pasar y ¿cómo anda? ¿Qué hace Toby? ¿Todo bien? Y listo. Y no le da bola, perdón. Y el perro, bueno, lo mira, lo huele, pero el problema cuando el miedo es cuando nosotros, además del miedo, lo expresamos de forma que va de la mano a cómo lo expresaría otro perro que no tiene miedo. Porque pensemos eso. Qué inteligente que es ese ruso. Sí. No, yo no soy. Yo vengo a explicar acá lo que hacen los perros, en realidad. Porque entre ellos contaste en la columna pasada que sí se huelen. Que entre ellos sí pueden... O sea, nosotros, al igual que nosotros, hay olores familiares y no familiares. Hay feromonas, hay un montón de situaciones que nosotros podemos ser conscientes de lo que nos está generando o inconscientes de lo que nos está generando. En los perros también. Y es mucho más... A ver, nuestros olores... Uno dice, bueno, pero no reconocen los olores. Claro que sí, los perros que no ven o los perros que tienen, por distintas razones, el olfato es su modo de canal de comunicación. Primero, el perro te huele y se pone contento. O sea, conoce nuestros olores, etc. Ahora, la búsqueda de información para saber,
yo no sé si nuestras feromonas le dan a un perro, le dicen, mirá, él es Pablo, el veterinario, mide 1,92, no, mentira. O etcétera. No creo, pero sí es necesaria la de los perros. Así que tiene más que ver con cómo nosotros afrontamos la situación en cuanto a lo visual que en lo de oler. Porque repito, y es un ejercicio muy simple, si te tiene miedo, ¿para qué te vas a morder? En realidad es preferible morder a los que no te tienen miedo si es que uno quiere, ¿no?, imponer su... Exactamente. Si me tiene miedo, ¿para qué lo voy a correr? Ya se fue. Lo que pasa es que el humano tiende a atacar a los que tienen miedo y no suele atacar a los que no tienen miedo. Está bueno eso. Yo tengo otro mito. A ver. No sé, yo lo hago también con los perros. Que una de las cosas que hago siempre antes de tocarlo es acercarme de manera que él me huela. Sí, está muy bien. En realidad está muy bien, es un anticipo y en realidad... No, los perros no vienen. Nosotros tendemos a antropomorfizar la forma en que nosotros tenemos los cariños y demás. Bueno, vamos con la mano desde arriba y el perro, sí, pará. Yo, más allá de que conviva contigo hace un tiempo, no solo en este periodo de mi vida, sino mi especie, nosotros no nos tocamos así. Entonces, muchas veces que el perro huela, que el perro se habitúe a que tu olor no le genera, porque si yo voy de una a agarrarlo, yo no sé la experiencia que tuvo ese perro anteriormente, o ese gato, y donde fijan, cuando hablábamos de la memoria, que en realidad si tuvo una mala experiencia van a fijar, una persona que viene de arriba, que me viene a tocar, quizás si me sucedió, etcétera, bueno, lo voy a aplicar. Entonces no está mal que hacerse oler en principio, pero después, siempre que sean más allá de que, y ahora también se le puede invocar, si nosotros estamos cerca de un perro, o hay niños cerca de un perro, y el perro bosteza, y vos decís, pero qué curioso, porque está lleno de niños y el perro está bostezando. O el perro levanta una de las manitos de adelante. Lo que nos quiere decir a nosotros es que no está pasando un buen momento. ¿Está estresado? Está estresado. Yo he escuchado eso, cuando el perro bosteza, está estresado. Estresado, no la está pasando bien. Por lo tanto, lo que uno dice, mira, está cansado. Cuando no se corresponden a cuando se levanta y cuando se acuesta, ¿no? Y hay muchas imágenes, hay muchos videos en YouTube de niños con perros y el perro bosteza. Y yo, viste, uno lo mira y dice... Ah, lo va a morder. Sáquenlo, y no pasa, está bien, pero porque suelen... Pero eso sí está bien, son formas de acercarse que tienen que leer más o menos el lenguaje corporal del perro, no mirándolo a los ojos, tratando de mirarlo como más en general para poder acercarse y tener una caricia. Mm. Y en esto que estamos de los mitos, diga, ¿qué hay de real en eso de que a veces el perro está durmiendo y se mueve y dices, ah, está soñando? Bueno, partimos de lo mismo, no de lo mismo, pero... A ver, lo curioso es que nosotros vemos, lo que vemos lo describimos, ¿no? Yo le tengo miedo a la persona, a un perro, el perro viene y me ataca siempre a mí. Entonces lo describo como lo que lo veo y lo que me cuentan. El sueño o soñar, nosotros qué decimos, mira cómo sueña, coma, sueña que corren, ¿no? O que ladra. O que ladra. Sí. Los perros tienen, y nosotros tenemos, hay dos tipos de sueño. La de sueño de onda, sueño profundo. Y sueño REM, como el grupo musical que yo en inglés es Rapid Eye Movement, que es los ojos, que estos que se mueven rápido y demás, que van a estar caracterizados por distintas situaciones. El sueño REM tiene una muy bajo voltaje, pero mucha frecuencia. Y tiene que ver como cuando nosotros también estamos despiertos. El cerebro en ese momento está dormido, pero incursiona básicamente con la misma onda de voltaje que cuando estamos despiertos. Y en ese momento... El tono muscular es muy leve, pero hay contracciones que son involuntarias. Movemos los brazos, movemos los ojos, a veces hasta vocalizamos. Eso también lo tienen los perros y los gatos. El sueño profundo es de gran voltaje y poca frecuencia. Ahí nosotros estamos, y hay cuatro niveles, que de hecho cuando llegamos a la anestesia vamos a uno de esos. Bueno, en fin, ¿qué se sabe? Que en realidad... Los perros, cuando en el sueño REM, nosotros es cuando soñamos. Y llegamos a unos niveles de electricidad que es muy similar a lo que llega un perro cuando sueña. El problema es que nosotros podemos contar las experiencias. Bueno, llegaste a este nivel, contame qué soñaste, a veces nos acordamos, a veces no. El perro no nos puede decir si soñó o no. Se cree o se tiende a pensar de que sí sueña. Lo que no podemos decir es qué sueñan. Porque en realidad, y ahí vamos al inicio, yo describo lo que veo, vos, si tenés la capacidad de pensar, ¿por qué siempre pensás que corres? ¿Por qué no pensamos otra cosa? ¿Por qué no pensamos en, yo qué sé, tener alguna, no sé, alguna imperio con tu tenedor, salir a... Pero siempre están, porque tiene que ver con los movimientos involuntarios que genera. Y como está acostado en el piso, de esa manera nosotros lo vemos, hay veces que parece que corre. Y ahí seguramente, pero no podemos decir qué sueña. Podemos decir que tendemos a pensar de que por los niveles que nos da de información a la hora de los de voltaje y demás, se supone que sueña.
Porque nosotros sí lo hacemos también, pero no sabemos qué. A ver, ahí cada uno le puede poner el diseño que aplica quiere. El ladrido y aplica a... Aplica el ladrido, claro. Mira cómo corre otro perro. Puede ser que está... ¿Cómo le habla? Puede ser que está nadando. Claro, está bien, pero todos los días lo mismo. Claro. Si aprovechó, sueña otra cosa. Ahora, también pasa en los seres humanos muchas veces que sueñan lo mismo. Sí, claro, no lo dudo. Pero... O que los corren, o que caen, o que... Pero sí. Como recurrente. Claro. ¿Ven en blanco y negro los gatos? Bueno, yo antes debo decir que cuando era más chico, yo suponía que el mundo era blanco y negro, porque lo que me mostraba, la tele era blanco y negro. Yo no estoy de la época de blanco y negro, quiero desprenderme de esa parte. Sí. Ahí está, bueno. Sí, yo pero también. Yo cuando me mostraban imágenes en blanco y negro, yo suponía, cuando era chico, tenía 37 años, no, era muy chico, yo suponía que el mundo era blanco y negro, porque lo que me lo muestra es blanco y negro. ¿A qué voy con esto? Que también se ha hablado de que los perros ven en blanco y negro. ¿Por qué? ¿A los perros también? Bueno, es lo que se supone, que perros y gatos ven en blanco y negro. Porque en realidad no sabemos, nunca vamos a poder tener, o por lo menos nunca. Su testimonio, ¿no? Por ahora no se va a saber. Ahora, sí lo que se sabe es que, si bien hay conos y bastones en las células de los ojos, ¿sí? Uno tiene que ver con la percepción de movimientos, qué sé yo, y el otro tiene que ver con la visión de colores y demás. Nosotros tenemos un gran porcentaje de conos por sobre bastones si lo relacionamos comparado con perros y gatos. Nosotros tenemos un 5% de todas las células de los ojos. Del movimiento. Son conos, o sea, tiene que ver con el color, y en el perro y en el gato son el 2 o el 3%. Por lo tanto, ya presumimos de que ven menos en colores. Hay algunos que hablan de que ven como... Hay una especie de color que es como en el atardecer, que se llama... sepia. Ahí va, que ven como sepia, que ven algunas tonalidades. Y en realidad hay otros estudios hablan de que estas células, que son los conos, los perros absorben un tipo de luz a una determinada onda que corresponde al color verde y violeta y al amarillo cerca del anaranjado. En los gatos lo mismo. Por lo tanto, los perros y gatos podrían ver como una camiseta de Brasil, ponen amarilla y verde, o violeta, esos tonos, pero no verían el rojo, el naranja. Ah, me gustaría tener ojo de gato, entonces no me molesta. Sí, bueno, ya de paso. Además ven en la noche. Sí, claro, el umbral de visión es mucho mayor en la noche que en nosotros, eso sí, porque tienen una cosa que se llama tapetum lucidum, que viste cuando vos la enfocás. Tapetum. Tapetum. Que eso porque es un tema griego. Ajá. No, cuando le sacas una foto a los perros, que a veces es rojo. Sí, sí. Bueno, es como una capa que cuando entra luz, esa capa está ahí, y lo que hace es esa luz cuando se va y dice, no, maestro, quédate acá un poquito porque vamos a hacer que vean más. O sea, no permite que la luz se vaya tan rápido, por lo tanto, ven mejor en la noche. ¿Y tiene algo que ver? Sí, tiene algo que ver, obvio. La pupila, ¿cómo se le dice? Claro, porque es tan grande, se dilata la pupila, me entra más sol en la ventana. Claro, esa es la manera. ¿Les parece bien si abrimos el consultorio? No. Bueno, vamos a abrir el consultorio. Sí, claro. Es muy interesante. Adelante, señor Dios, con minúscula. Tenemos nuestras preguntas de la audiencia, que son muchas, pero preseleccionamos tres porque el tiempo... Claro. Es oro. Es oro. Sí. Es sal. Es agua. Es agua. Es agua. El tiempo es agua. Es agua. Sí, vamos con el primer mensaje, por favor. Muéstreme. Estamos con el primer mensaje, se lo puedo ir leyendo si quieres. Bueno. El agua afectó a mis gatitos. Ah. Tienen diarrea. Ah. Bueno, está pasando. Lo que pasa es que es difícil. Comprometete, dale. No, Dios, en público decí todo. No, en público todo, ¿no? Dios, ¿cómo es el apellido de nuestro gato? Juliesky. Qué gracia. Ya que hay que para llegar a Dios, bueno, no. No se sabe, o sea, sí está apareciendo en la clínica, pero esto es una evidencia no tan científica, sino más bien de percibir que hay más vómitos y diarrea en los perros y en los gatos. No sabemos si es por el agua. Casualidad. Gracias. Da la casualidad de que está sucediendo ahí como... Son coyunturales los dos. Pero no lo sabemos del todo. A mi gata le pasó. Pero nada, a veces es muy difícil decirle... Sí, puede ser el agua, tenés que comprarle agua de bidón. Y bueno, pero y si yo no tengo para el bidón, menos voy a tener para el perro y el gato. Entonces yo ya lo pongo en un problema. No lo sé. No, todavía no se sabe. Pero sería lógico pensar. Sería muy lógico. Sería razonable. Sí, claro. No, creo que es mucha sal. No sé si... Además, yo no sé si es solo sal. Asumo que puede ser sal. No, o sea, hay mucha sal, pero debe tener otros componentes que en realidad a nosotros quizás no nos afecte y por algo... Por eso no son dichos, pero capaz que en perros y gatos sí.
No lo sé, pero puede estar pasando. Yo le cambié el agua, compré el bidón antes de que se acabara en el súper. Bien. Sí, pero no es el mismo problema para nosotros, porque nosotros el agua la preservamos, no la usaste, la volvás de vuelta al termo del mate, pero hay un tema del dengue. Entonces, en los cuencos tampoco podés dejar el agua todo el día. Entonces, es un tema. En los gatos hay que poner, como a los gatos les gusta tomar agua de corriente, no les gusta tanto el agua estancada. Van a los bidets, están limpiando, lavando los vasos y viene el gato. A la canilla. Hay en el mercado, hay como una especie de motorcito, o sea, como bebederos que... Va todo el día el agua, recicla, sí. Ay, y el gato va, toma, no tenés que andar que poniéndole, cada tanto te das cuenta porque el motor empieza a hacer cac, 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 como te anda a ponerme agua, porque me contaron, suele pasar. Y eso hace de que uses menos agua, inclusive. Porque no andas tirando y pasa con el dengue y demás. Evitar bueno, tenemos más mensajes, lo estoy mirando. En la casa de mi hermana hay 4 perros y cuando voy me reciben con flor. ¿Conmigo? Yo no voy a la casa de flor de escándalo. Y bailan a mi alrededor. ¿Por qué? Bueno, no sé. Sí, no sé lo que es bailar, en realidad, para. ¿Querés que te explique? A ver, no. Estamos en una campaña. No, el baile en los perros, debe ser salto, algarabía. Sí, los perros se saludan, de hecho, entre perros, eso del salto está muy bien, y en realidad, ¿por qué? Y tomalo por el porqué tú quieras, si es por amor o lo que fuera, no soy yo quien para decir. Pero estamos hablando de una situación agradable. Claro, es una situación agradable. Sí, sé que los perros se reciben. Y que capaz que ya fijaron ahí ellos de que cada vez que va esta persona es un momento agradable. Ah, bueno, ni lo dudo. ¿No? Y si ella lo retroalimenta con otro momento agradable, ni que hablar. Claro. Es más, si pasaran mal contigo, no te harían esa fiesta cuando llegas. Lo dijo acá el doctor Fito. El veterinario, el etólogo. Absolutamente. Tenemos otro. Se viene la remera del consultorio. ¿Ves lo que es? ¡Ay, qué divino! Me encanta, me encanta. Me encanta el color naranja. Me gusta, además. No pierdas la mordida ahí en ese negocio. No, ya lo perdí. Igual, ¿no? Eso. Dios, yo, si podemos intervenir en el diseño, Ciudad Viva lo pondría más grande, Ah, bueno, está muy detallecito, ahí parece la marca. No, yo incluso sacaría la cara del perrito y pondría la cara del ruso. Sí, yo también. Sí, yo creo que sí. Bueno, no, pero son muy parecidos también. Sí, bueno, te agradezco, Dios. Lo decís porque estás allá arriba. Acá no venís. ¿Vos no te llevas muy bien con Dios? Digo por lo del apellido que tiene. Y es que me niega. Ah, te niega. Es negador. Se viene a revelar el consultorio ruso, las podemos vender a beneficio de la olla popular. Rosa, hablábamos en la pausa de que los perros entre ellos se huelen cerca del rabo. ¿Con los humanos tienen eso? Bueno, en realidad no necesariamente para poder informar. No sé si es para buscar una información. Yo no tengo rabo, pero... No, pero los perros se huelen y uno tiene una persona que pasa, viene una visita y el perro... Y van a los... Eso. Lo que pasa es que ahí en realidad no sabemos... Ahí nosotros, a ver, esto pasa, nos bañemos, no nos bañemos, obviamente. Los lugares donde hay cerca calor. Cierto calor, donde estamos más tiempo, donde hay orificios, porque hay orificios, hay olores que entran, olores que salen, etc. Los perros tienen una capacidad de olfato mucho mayor que la nuestra. Por lo tanto, yo no sé si van a decir, este Fito, todo bien, o si van a buscar olores que les llaman la atención y que quieren identificar. A veces con mayor vehemencia y uno dice, bueno, hasta acá ya está. Claro, vamos. Mucha intimidad. Sí, es demasiado. Recién entré. Claro. Siempre nos quedamos con dudas y la gente también, y rezonga y tiene razón. Pero muchísimas gracias, Russo, y como siempre te vemos la semana que viene. Así será. ¿Qué tal? Está pasando mucha cosa acá, señora. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos arriba, loco. Aquí estoy bailoteando, esperando vuestros mensajes para nuestro WhatsApp que explotó, explotó. Así que vamos a ver si nos pasan la fórmula además para sacarle la sal al agua. A ver, buen día gente linda, los veo todo el programa. Una pregunta para Tania. ¿Por qué no sale Asaltantes en el 2024? ¿Qué pasó? Es una gran pregunta, pero no para mí. Lo vamos a averiguar. Opa. Vamos a averiguar. La verdad que trabajé desde muy joven, 13 años. Ahí administraba mamá. Después de más grande, nunca me administré bien. Hoy jubilada no tengo más remedio. Primero pagar los gastos fijos con lo que es sobre todo, con lo que es sobre, que no es mucho, vemos lo que hacemos. Comemos o compramos agua potellada. Grace. Fito, Flor y Tania, nos quieren matar a todos. Dan asco. Grace. ¿De qué sería? Ay, tiene todo. No tiene más remedios, dijo. ¿Y esto?
Y ahora... ¿Qué es esto? Estoy trabajando para la empresa de bidones. Estoy repartiendo bidones en las horas extras. El superhéroe de los bidones vas a ser también. Pero qué bien hecho que está. Qué creativa la gente. Sí, sí, sí. Eso es como tener un collar de diamantes en el cuello. Qué creído. Porque soy de la nobleza, por eso. Muy buenos días, Hoy sí le sentí un gusto muy amargo al mate. Obviamente, agüita de este hermoso gobierno. Soy Carlos de Malvin Norte y putea y se enoja. Buen día, el tema agua también afecta a las plantas y llora. Saludos. ¡Apa! Ya está, señores y señores. Estamos muy atrasados. Nuestras descargas hoy fueron muy largas. Venimos muy atrasados, pero como se los prometimos, tenemos dos ciudades culturales. Así que vamos a nuestra segunda ciudad cultural. El gusto de que nos esté acompañando Diego Cubelli, porque en los próximos días en el MUME, en el Museo de la Memoria, se va a estar presentando este proyecto que tiene un nombre que nos resulta muy hermoso con Tania, que hace referencia, como bien nos explicabas hace un ratito, Diego, a una poesía, Olvidar el Olvido, Poesía y Memoria. Bienvenido a Ciudad Diva. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer el espacio que es fundamental para la poesía, muchas veces llegar a lugares, a la televisión sobre todo. Bueno, así que muchas gracias por eso. Y sí, es un verso de Juan Gelman, justamente que lo quisimos traer, recordar en este mes de mayo y en el contexto del encuentro este que está preparado para los próximos días. Encuentro va a ser el 17, 18 y 19. Va a ser esos tres días, miércoles, jueves y viernes, previo al 20 de mayo, previo a la marcha. Y bueno, es una forma de adherir, ¿no? Desde la poesía y desde nuestro lugar de todos los días, que es la poesía y estar ahí apoyando la marcha. Diego, contanos el encuentro. ¿De encuentro de quiénes? ¿De qué cosas? ¿Para qué? Bueno, en realidad es un encuentro de poesía, de poetas, pero... A ver, nosotros siempre está eso de la poesía como herramienta para algo, ¿no? Y más en este tipo de actividades se le busca una vuelta, pero nosotros lo que quisimos hacer es poner dentro de lo posible en un lugar central a la poesía y por eso que está, es decir, va de la mano de la memoria en ese sentido, no como herramienta para nada, sino un lugar de encuentro con la memoria como una cosa central. Y a partir de ahí, bueno, en realidad es poesía centralmente, pero cada día de los tres días está estructurado en las dos horas que tenemos el museo, que por suerte no se dio el espacio. Ahí tenemos que agradecer fundamentalmente al equipo, pero también a Antonia Yáñez, que fue pieza fundamental, que estuvo el otro día acá con ustedes. Así que el agradecimiento grande para ella. Y bueno, en la hora previa va a haber mesas conversatorios, digamos, ¿no? El primer día, que eso es importante, creo mencionarlo, vamos a estar recordando a dos poetas desaparecidas, una argentina, Ana María Ponce, y otra uruguaya que es Margaret Burgueño, que dejaron su poesía. De Ana María Ponce viene el hijo de Argentina, especialmente, y de Margaret Burgueño va a estar hablando Graciela Jorge, que hace en los 2000 se publicó un libro con su poesía, se hizo el intento, ese libro hoy tampoco se consigue, entonces es una forma de volver a traer. Y en la segunda hora va a haber seis poetas que van a leer cada día, ¿no? Que en esto de construir memoria colectiva y no olvidar el olvido, a pesar de que el nombre venga por el otro lado, ¿cómo se hace la curaduría de este tipo de encuentros, ¿no? Porque yo pienso...
¿quién elige o quién decide qué se lee, cuánto tiempo? Vos hablás de 2 horas y de repente para gente que nunca ha ido a un encuentro de poesía, dice, ay, qué poco o qué mucho. Sí, bueno, en realidad esto es un equipo del cual formo parte, pero somos 3 junto con María Laura Blanco y Silvia Carrero Parris. Y la curaduría ha sido muy fácil porque tenemos cierto ejercicio de hacer este tipo de cosas, entonces alcanza con reuniones semanales preparando, lo venimos preparando desde marzo, aunque la idea es previa, viene desde el año pasado, pero bueno, se puso todo a trabajar en marzo y ha sido muy fácil desde el punto de vista de decidir ciertas cosas hasta desde el punto de vista de los invitados, que en 3 días o en 4 días tuvimos los 30 invitados que van a participar. Es decir, no hubo bajas de los que invitamos, todos aceptaron. Y bueno, eso también es para agradecer a los invitados. Ahora me quedé chequeando porque la increíble de las cosas, Graciela Jorge es una de las fugadas en estas luciérnagas, es una de las luciérnagas que tuvimos más temprano acá en Ciudad Diva. Uno de los términos que ustedes utilizan cuando difunden este encuentro, que es un encuentro para la resistencia, para la poesía, para el encuentro, es diversidad. ¿Por qué? Bueno, diversidad porque en realidad están marcados, como decíamos, en el mes de mayo, en el mes de la memoria, pero quisimos tomar la memoria no solo como la memoria, es decir, específicamente del terrorismo de Estado reciente, sino que cada poeta invitado tuviera la libertad de tomar la memoria histórica, la memoria personal, es decir, desde ese punto de vista la diversidad y también por los invitados, ¿no? Que no todos son, es decir, estuvieron involucrados, porque hay algunos que son más jóvenes que no habían nacido, como yo, por ejemplo, otros que adhieren de diversas formas, entonces desde ese punto de vista la diversidad. Vos ahora acabas de decir, vos no estabas nacido, ¿no? No es una historia que vos hayas padecido, pero es una historia que refiere y que vos llevas tu arte ahí, tu creación. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad esto es el arte y la memoria y la vida misma es una, se podría decir, una carrera de postas, ¿no? Sí. Eso lo decía Benavides siempre. Uno va llevando, no es que uno nace y empieza el mundo, ¿no? Viene de antes todo y bueno, y cada uno está parado donde está parado. ¿Y qué te ha pasado con la construcción de este tipo de lugares? Porque venís vos, que sos una persona muy joven, a contarnos esto precioso que va a suceder en el MUME, los días previos a la marcha. ¿Qué es lo que te sucede a vos como artista joven, como poeta, como creador, en esta movida de involucrar este mes el arte y esta forma tan especial del arte que es la poesía, que a veces no tiene los focos fuertes en los medios de comunicación y en los fondos y en las estrategias y todo? ¿Qué es lo que te pasa por Diego? Bueno, el tema ahí es que la poesía, sobre todo, ha sido fundamental. Ayer en una entrevista comentábamos que para, por ejemplo, los que estuvieron presos, la poesía, la literatura en general, pero la poesía fue fundamental para muchos, ¿no? Para sobrellevar eso. Y bueno, y uno está ahí y hay cosas que no se pueden no ver, ¿no? Me parece que es eso. Y bueno, y gracias por lo joven, que ya no es tanto, pero bueno, sí, me parece que también esto ha venido sumando voces jóvenes, nuevas generaciones, por más que a veces se quiera decir que uno porque no estuvo no sabe, ¿no? Tiene que ver con no olvidar el olvido. Exacto. A pesar de que se llame olvidar el olvido. 17, 18 y 19 de mayo en el Museo de la Memoria, ¿cómo se informa la gente de los horarios? ¿O tienen alguna manera de centrar la información? En realidad, hay un Instagram que se creó para eso. Va a ser a las 5 en punto de la tarde hasta las 7, así que ese es el horario. A las 5 de la tarde. Y una cosa que también me gustaba mencionar es que tenemos como 3 niveles de difusión.
más allá de los invitados que van a estar ese día en el encuentro, estamos difundiendo unos flyers en las redes con poemas de desaparecidos y de víctimas del terrorismo de Estado. Tenemos 12 que van a estar ese día también en papel circulando, y además gente que no pudimos invitar por un tema de espacio o de locación, pedimos que graben un poema, un video, adhiriendo, entonces también eso está circulando en las redes. Divino, entonces. Maravilloso. Diego, gracias por venir a contarnos esto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Por favor, vamos a estar allí, entonces, 17, 18, 19 de mayo en el MUME. Nos vamos con Fito, entonces. Eran las 5 de la tarde, eran las 5 en todos los relojes. El niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. ¡Qué lindo! Señores, señores, tenemos más mensajes de ustedes. A ver si nos responden mi duda. Ex trabajador rural de Arrozal 33... atención, es verdad. Ex trabajador Arrozal de 33 expuesto a los agrotóxicos con mil problemas de salud y una jubilación ayer miserable. Estuvo en la letra chica Julio de los Santos. Exacto. Fito. Exacto, y aquí podemos tenemos poner eso un poquito más grande y ahí todo vemos por que Julio. Hay un... Ahí está. Que la solidaridad le gana la injusticia del Estado uruguayo. 13 de mayo, se reprogramó para el 13 de mayo. Actúan el mariachi, suena la clave, Fabricio Edwin, Puente Tilú, Viajero Luminoso, Juan Casanova, La Banderola, Salados y La Gran 7. Este sábado, Fito. Este sábado. En el Parque de los Fogones. Ay, qué lindo es el Parque de los Fogones. Bueno, allí toda nuestra solidaridad, entonces. Con él y con la señora que también tiene problemas de salud. Bien, ¿qué más? Hoy estamos on fire. Nunca la leímos. Disculpen, se nos vaya. Son arriba, tiene que leer de arriba, Fito. Arranque de arriba. Administrar para comer y no llegar. Deseando que se vaya este gobierno. Saludos, Carlos de Carmelo, también tenemos que ir. ¿Qué hace Tania, que cada día está más linda? Gracias por pasar los mensajes. Nunca más. Un programa de televisión maravilloso hago. Divina, eso es lo que la mantiene joven y lo sana. Y ahí nosotros lo respondimos, Fito. ¿Nunca la leímos? ¿Nunca la Discúlpenos, leímos? No se nos vaya. Son unos cuantos mensajes, por suerte. Y él lo vio, porque tiene el ok el celeste. Carlos, no te vayas. Carlos, no te vayas. Además, por tan poco te vas a ir, porque no leímos tu mensaje. Tenés que irte porque no se fue, dejarnos de ver, por ejemplo, porque no te gusta el programa. No, porque te gusta y no leemos la mensaje. Luego, de esa foto, después, ya que lo tenemos ahí en foto, ¿qué te parece tenerlo así como en carne y hueso? Pará, ya que estás en esta foto, déjame hacer así. Como que era cuando el chico decía, los pillados. Sí. Déjame pillar. Vieron el resto del ambiente, no hay una botella ni un papel tirado. El superhéroe no descansa, ¿no? Señora. Durante todo el evento no hubo un papel ni una botella tirada, gracias a los compañeros del ABC que estuvieron trabajando sin parar y la gente de limpieza en la intendencia. Sí, JP, ¿dónde está? ¿Dónde está JP? ¡JP! Fito, querido, compañeras. Fito, querido compañero, me vine hasta el MAN, hasta el Mercado Agrícola de Montevideo. Ajá. A propósito de este hermoso proyecto que tiene el IPRU y la Intendencia de Montevideo, es decir, la unidad MIPES de la Intendencia de Montevideo, que pertenece a la División de Desarrollo Económico. Y acá estoy en el stand en cercanía, por la entrada en Martín García, hacia la derecha, donde hay nucleados 20 emprendedores en este hermoso local que vemos a mis espaldas, que tiene absolutamente de todo. Pero yo... Increíble, Fito, como en botica de todo. Ahora lo vamos a recorrer, pero antes vamos a dialogar con dos de los emprendedores que están metiéndole el pecho a las balas aquí. Estamos con Leticia y con Cristian. Leticia Rodríguez, Cristian Dávila con nosotros. Bueno, me imagino que muy contentos y muy felices de estar en este lugar. Felices, felices de estar y de pertenecer a este proyecto con 19 compañeros más, 19 emprendedores, emprendimientos artesanales. Hay 4 que son gastronómicos, somos 19 mujeres y un hombre. Bendito y contentos eres de esta oportunidad. Bueno, Cristian, me imagino que esto es fruto del esfuerzo, también de mancomunar, digamos, de articular correctamente, porque esto no deja también de ser un negocio, ¿no? El tener la posibilidad de estar aquí en uno de los mercados más importantes de Montevideo. Contame cómo fue ese proceso. Mira, el proceso surge con un llamado que hace MIPES, donde los emprendedores que además participan de la unidad fueron convocados. Un jurado revisó, digamos, las propuestas que tenían los emprendedores, el valor, digamos, lo importante tenía que ser que fueran productos hechos artesanalmente, y un jurado compuesto por la unidad MIPES, por el MAM y también por IPRU, decidieron, digamos,
cuáles eran los emprendimientos que mejor se adecuaban para el espacio. Y de hecho también eso, o sea, antes de entrar, IPRU también nos capacitó como para poder llevar adelante esto, que es un proceso por sobre todo colectivo. O sea, no es un espacio que nos da la Intendencia o el MAM y se toman decisiones desde arriba, sino que todo lo que sucede acá adentro lo decidimos entre los 20 emprendimientos. O sea, lo que va surgiendo con el negocio lo van gestionando entre ustedes, digamos, tienen cierta autonomía. Sí, lo cogestionamos entre nosotros, por lo cual cada decisión que se toma es en colectivo, ¿verdad? Eso es un aprendizaje permanente, es un trabajo en equipo importante, muchas veces es un desafío también, pero es algo muy positivo. Me decía fuera de micrófono lo bien que se lleva, ¿no? La importancia de contemplar los deseos también y de sumar al desarrollo del otro y de la otra que también comparten este espacio, ¿no? Sí, efectivamente, y eso se da en el trabajo en equipo, en realidad, de si al compañero le va bien, nos va bien a todos, de fortalecernos como grupo y ir para adelante. Qué bueno. Jotapé, bueno, Fito, voy a recorrer, ¿eh? A ver. Jotapé, mientras vos recorres. Decime. No, mientras vos recorres, que quiero que me muestres todo lo que hay, porque ya veo que hay de todo. También te digo que, así como hace un rato estábamos hablando de las cosas que son gratuitas, no, en realidad sin costo sí, para la gente, porque es inversión que hace la Intendencia en cultura. En este caso también es la Intendencia que está haciendo inversión de nuestros dineros en este tipo de proyectos. Justamente, Fito, justamente a propósito de esta consigna del día de hoy, de cómo administramos nuestros recursos, ¿no? Aquí acabamos de escuchar que hay 20 emprendedores que no tenían su espacio, que ahora lo tienen, que también aprendieron, ¿no?, a ir sumando voluntades para poder llegar a lo que es este local aquí sobre la calle Martín García en el MAM. Fíjate si venden grapamiel ahí, JP. ¿También venden grapamiel? A ver si veo grapamiel. No, digo por el... ¿Tenemos grapamiel acá o no? No, son todos licores. O sea, dentro de las ofertas gastronómicas hay licores de varios sabores. ¿Y esto qué es? Una compañera venezolana que también hace un licor típico venezolano que se llama licor... ¿Dónde lo tenemos ese licor? ¿Lo tenemos acá o no? Ahí el ponche crema está ponche crema. En aquel sector de los gastronómicos está ubicado. Ese es bien característico de Venezuela. A ver, me voy a acercar al ponche crema. A ver, Ofelia. Lo voy a testear. No es probar. Vos, claro, es... No hay para probar, JP. ¿Qué? Marchaste. No, claro, no, sé que no. Mira vos, es más barato que el agua, me aporta esto Tania. Claro, no, sí, no. Debe salir menos seguramente que una botella que la botella de 6 litros de agua, ¿no? En el día de hoy. Mirá vos, claro, producto originario de Venezuela, entonces. Sí, ella es venezolana y bueno, esto es un producto bien representativo de su país. Mira usted, bueno, acá estamos con dos chicas más que son emprendedoras, chicas, ¿verdad? ¿Cómo es su nombre? Judith. Marianela. Bueno, ¿cómo están viviendo este proceso creativo también que están teniendo? Los compañeros se mostraron muy orgullosos de haber llegado a esto, que era un objetivo que me imagino que todos y todas tenían al principio, ¿no? Sí, la verdad que es hermoso el ambiente, todo el grupo. Y estás felices con el emprendimiento con cercanía, y bueno, poder tener la posibilidad de comercializar los productos. ¿Qué pregunta el ciudadano, la ciudadana, el vecino, la vecina cuando viene aquí? ¿Cuál es la consulta, digamos, que más se reitera, que más se repite? ¿Qué es lo que más viene a buscar? Si hay algo, ¿no? Porque a veces la gente entra, manotea una taza, qué sé yo, se lleva un licorcito venezolano y de repente no pregunta nada. Hay gente que no habla tanto. Sí, ahora por el Día de la Madre muchas tazas se están vendiendo, productos, bueno, los gastronómicos, los licores, la joyería, todos los cuellitos que tiene la compañera. JP. De todo. Por suerte como que todo está fluyendo bastante, los mates también. Qué lindo. Fito, decime. JP, allí donde está enfocando prácticamente ahora, un poquito más a la derecha, ajá, hay unos frascos. Sí, bien, abajo de los licores. Abajo de los licores, acá, estos frascos, acá son como si me viera. ¿Qué dicen esos frasquitos? ¿Turquesa, amarillo, naranja? Estos, ahí, manzanís, son té. Bueno, acá tenemos... Ah, no. Mirá vos, ah, claro, es verdad. ¿Qué son? Bien, acá tenemos unas palabras en un frasquito, ¿no? Palabrazas. En realidad son palabras imantadas para escribir frases con intención. Ah. Las hace una compañera de SA, Espacio Creativo, Taller Creativo. Ella es arquitecta y hace muchos productos, y las palabrazas son para eso, para llevar en realidad y poder escribir uno, ya sea en la heladera o en una repisa metálica, donde fuera, frases con intención e ir intencionando.
A ver, bueno, ¿puedo abrir un frasquito a ver qué me toca? Yo quiero sacar una palabra, a ver, Fito, ¿qué me va a definir en el día de hoy? El oráculo de la suerte. A ver, ¿cuál es tu oráculo? Quiero saber cómo me va... Ay, a ver cómo me va a ir con María esta tarde. A ver, voy a... Me toca... Ah, porque son letras por letras, es letra por letra, no, claro. Sí, hay palabras. Y otras son palabritas. Ese me tocó. A ver, ese, a ver qué... Ese, a ver qué me viene después. Ese. En algunas son... digamos sílabas y tú puedes ir formando las frases. Es la idea, ese que tú sueña. Formes las frases con intención. Ah, qué lindo. Sí, habla intención de ti tenés eso. Con María. Ese bueno, sueña. vamos ahí. Lo intenciono y luego bien. Sucede. Ese sueño, a ver, vengo bien, ¿eh? Bueno, feliz puedo tener una gran tarde. A ver, ese sueño. Es como el voy casino, a sacar la tercera. Ah, si letra por letra nos agarra la aldea, JP, metele ritmo. Sí. Bien, es la última. Propuesta, mirá vos. Ese sueño, propuesta, bueno. Bueno, propuesta, bueno. Pará, JP. Hablaste de María, hablaste de esta tarde y ahí habla de sueños y propuestas. Sí, sí, sí. Está todo dicho. Intencionalo. Bueno, intencionalo. ¿En qué situación me... Claro, ¿en qué situación me pone la vida, vecina? No, digo, sáqueme de aquí usted porque, claro, yo le metí, pero claro, ahora vio que como la propuesta, JP, el sueño, ¿verdad? JP. ¿En qué situación te pusiste tú? Claro. Solito. Claro, tú entre una decime, Fito, claro, no... Suena la música. ¿Es compañera del canal, María? Fito, no estoy en condiciones de hacer declaraciones a la prensa. Yo pregunto, yo tengo que preguntar. Capaz yo que pregunto. La frase, capaz que la frase yo pregunto. Nosotros, claro, la frase era para usted, capaz. La frase era para nosotros que soñamos con esta propuesta, soñamos con esta oportunidad y hoy estamos acá. Ay, qué lindo cómo me salvó, vecina, por Dios. ¿Cómo me sacó de acá? ¿Cómo me sacó de acá? Nada, le agradezco con la vida que haya tenido esta actitud. Y bueno, y volveremos pronto. Gracias por recibirnos. Nos esperamos. Hay un montón de cosas hermosas en cercanía, de hecho, agradezco a mis compañeras de Noy Atelier y Judith, también de Maracuyá Joyas, que me emperifollaron. Y tenemos un montón de propuestas artesanales, cantidad, en el rubro que quieran. Fieltro artesanal, en cuero, las tazas esmaltadas que son hermosas, mates, algo rico para convidar a mamá. Los esperamos, van a ser atendidos por nosotros todos los días en el MAM de 9 a 22 horas. Bien, la invitación queda hecha. Uno de los mejores lugares en Montevideo para visitar una energía hermosa, llena de productos artesanales aquí. Así que recomendamos por la entrada de Martín García, hacia mano derecha, el primer puesto en cercanía a productos artesanales a cargo de este hermoso grupo humano de emprendedores que son uruguayos, son montevideanos y le ponen toda esta onda todas las mañanas a todos los días. Qué divino. Gracias, JP. Gracias, JP. Y qué bien invertida esa plata de la tendencia en capacitar capacidades de venta, marketing, stock, porque qué divino que atendió a JP y a todo el equipo, ¿no? Así que, muy bien. No solamente... Qué lindo lugar es el MAM, ¿no? Perdón, Tania, que interrumpe. No. Hermoso. Y no podemos ir un día al MAM. Bueno, va a cumplir 10 años. Este año cumple 10 años, en el mes de junio. Y estaría bueno hacer alguna propuesta, algo interesante, ir con el programa para ahí. Que vaya toda nuestra audiencia. En vez de mandar mensajes, que vayan ahí en vivo y nos los digan ahí. Que vaya Carlos a decirnos, Sí, regalamos desayuno, hacemos cosas, todo. Y conozcamos a los emprendedores de ahí, decís también. Todos, emprendedores. Y podemos llevar al ruso y que la gente lleve las mascotas. Obvio, hay veterinaria ahí mismo también, así que podemos hacer, le damos comer a los perros, hacemos todo ahí adentro. Qué buena idea. Sí, me encantó. Vamos, pero. No sé qué haremos con la sexóloga, pero algo vamos a inventar. También, porque debe haber algún sex shop por ahí. Pero tenemos que ir como una semana al MAM. Me encantaría. Sí, mínimo. Si vamos a salir de viaje, tenemos que irnos. Sí, para arrancar una semana. Cumple 10 años, aparte. Si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Sí. 10 días decís. Uno por cada año. Nos vamos. Nos vamos porque mañana es viernes y como ustedes ya saben, los viernes en este programa hay música, hay fútbol y hay sexo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Les digo mañana quién se sube arriba del ómnibus. ¿Quién? JP. El señor Alejandro Balbis. ¿En serio? Sí, señores. Qué maravilla. Chao, la gente va a empezar a escribir ahora a ver en qué línea se va a subir para ir a verlo. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ay, qué maldad que tiene. Ya estaba listo para verla volar. Que no se vaya a caer. Y estaba cuando se lava el puesto. Y así arrancó para algún callejón. Mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe.